Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7,000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de cena Nicolaísmo y Balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías. El corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, es un mensaje liberó un remanente de 7,000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá la libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
vive Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaismo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón.
mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, luchar por el reino de David.
que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder. Y voló el cordero, el misterio de
les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por la caridad, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su ser? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo en esta tarde y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en agradecimiento a las riquezas que Él nos ha proporcionado en estos últimos días. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Nos acercamos ante tu presencia, Señor, porque conocemos que tú eres un Dios vivo, Señor, no un Dios imaginario. Nos acercamos ante ti, Señor, para aprender más de ti y cómo ser cristianos reales y verdaderos, oh Padre. Un mensaje glorioso que tú enviaste en este último tiempo debe estar en cada uno de vosotros, Señor. Aunque millones y millones de personas están aquí, Señor, recibiendo, leyendo, interpretando la Biblia, pero, oh Padre amado, pero tu Santo Espíritu vivifica, Señor, en el mensaje de la hora, Señor. En cada tiempo tú enviaste un mensaje de la hora, en este último tiempo, Padre, Apocalipsis 17 entró en la escena, Señor, y nuestro profeta mensajero gentil se fue de la escena y quedó estos mensajes almacenados para un pueblo,
pequeño, una manada pequeña, Señor, gente con percepción profética que lo captará esto, Padre, en esta tarde, Señor. Queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor, y te damos gracias, Padre amado, por habernos encontrado, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros y nos abriste vuestras mentes, Señor, vuestra sabiduría, vuestros ojos, Señor. Entonces, al iniciar este compañerismo, te pedimos, Padre, que nos sigas alimentando de tu Santo Espíritu, Señor, de la comida especial de águilas en esta tarde. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio la lectura de un nuevo mensaje y compartir con todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Párrafos 1 dice: Permanezcamos de pie solo un momento para orar. Amado Dios, te damos gracias esta noche, primeramente por Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te damos gracias por la gente que cree eso. Estamos tan contentos de que tenemos un Dios, no solo un Dios imaginario, un ídolo imaginario, un espíritu imaginario. No hay nada imaginario al respecto. Un Dios viviente y verdadero que vive con nosotros y en nosotros y obra a través de nosotros. No haciendo una estatua a Dios, sino siendo nosotros imágenes vivientes de Dios. El Espíritu Santo no hablando a través de una estatua, sino hablando a través de un vaso redimido, Dios manifestado en carne. ¿Cuánto te agradecemos por esto? La gran columna de fuego siguiéndonos a nosotros, siguiéndola más bien, y todo, y por todas las grandes manifestaciones del mismo Espíritu, haciendo la misma obra que siempre ha hecho cuando vino a la tierra. ¡Qué consolación nos da eso! Nos hemos reunido esta noche, Señor, sin ningún otro propósito que el de saber cómo y aprender cómo por medio de tu ayuda ser mejores cristianos y personas más aptas para esta hora a la que nos estamos acercando. ¿Nos ayudará, Señor? Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Fueron como otras 30 o 40 preguntas. Yo no sé cómo pudiera contestarlas todas. Trataré todo lo que pude esta tarde para ver si podía reducirlas a un número razonable, pero no la pude hacer. Pero quiero decir que voy a hacer lo mejor que yo pueda para contestar estas preguntas, porque son buenas preguntas que proceden de los corazones de cristianos. Y yo ciertamente quiero hacer todo lo que pueda para contestarlas tan sensatamente como yo pueda contestarlas. Y yo quiero agradecer al Señor por la manera en que nos ayudó esta mañana al ayudarnos a recibir estas preguntas y las respuestas que Él nos dio. Ahora, yo las tengo todas aquí mezcladas, supongo que son unas 150 más, y tuvimos como unas 20, supongo, esta mañana. Y así que ahora, antes de que comencemos, me gustaría decir que si alguien quisiera ver este artículo sobre una iglesia se mueve mientras los tambores redoblan, el ministerio presbiteriano aquí guiando a su congregación con rock and roll, un programa para los sacramentos. Permítame ver por un momento. Párrafo 3. Miembros jóvenes bailando con has. La obra de la pasión habla de la crucifixión en IDIOMA moderno, rock and roll. El pastor aquí guiando a todos los jóvenes de allá y pasando por las pasiones de Cristo. La crucifixión tocada en rock and roll y jazz.
Pues es en Maryland. Ahora, ¿pueden creer eso? Y luego, aquí está la fotografía de esos. Yo les estaba diciendo esta mañana de esos Beatles, el retorno de los Beatles. Y aquí están los artículos. Ustedes deberían de leer los sacados de las revistas y de todas las diferentes cosas. Como si hubieran encontrado una religión nueva. Ahora, su administrador, recorté una nota del periódico. Uno no tiene tiempo. Si alguien quiere leer estas, o yo puedo ponerlas en el tablero de anuncios, entonces ustedes las pueden leer. Y solo quiero mostrarles que la hora en que estamos viviendo es espantosa. Ustedes quizás no lo entiendan, pero hermanos, traten de entender lo que estas cosas son. Le he pedido al hermano Cobb. Él tuvo una educación buena y puede leer mejor que yo. Yo le he pedido que lea este artículo del administrador de los Beatles. ¿Puedo hacerlo, hermano Cobb, en estos momentos? Párrafo 4. El hermano Cobb lee el artículo de los Beatles, edito. Dice que los Beatles se maravillan de ellos mismos y no encuentran respuesta. Es increíble, absolutamente increíble, dice Derek Taylor, el oficial de prensa de los Beatles. Aquí están estos cuatro muchachos de Liverpool. Ellos son rudos, son profanos, son vulgares y han tomado control del mundo. Es como si ellos hubieran fundado una religión nueva. Ellos son anticristo completamente. Quiero decir que yo también soy anticristo, pero ellos son tan anticristo que me asombran, lo cual no es una cosa fácil. Pero yo estoy obsesionado con ellos. No lo están todos. Yo estoy obsesionado con la honestidad de ellos y la gente a quien les gusta más es la gente que debería de ser la más escandalizada. En Australia, por ejemplo, cada vez que llegábamos a un aeropuerto, era como si de Gulliver hubiera llegado, o mejor aún, el Mesías. Las rutas estaban atestadas, inválidos, tirados sus muletas. Gente enferma se abalanzó hacia el carro como si un toque de alguno de los muchachos los haría sanos otra vez. Ancianas estaban de pie mirando con sus nietos mientras pasábamos. Yo podía ver la expresión en sus rostros. Era como si algún salvador hubiera llegado y toda esa gente estaba feliz y consolada. Como si las cosas de alguna manera iban a ser mejores ahora. Taylor hizo una pausa y puso un cigarrillo en su boca. La única cosa que les queda a los Beatles, dijo él, es hacer una gira de sanidad. Párrafo 5. ¿No es eso lo que él dijo? Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Noé, ven. Ahora, ¿no pueden ver ustedes que no pueden poner su confianza en campañas de sanidad? Ustedes no pueden poner su confianza en ninguna clase de señal como esa. La única cosa en la que ustedes pueden poner, perdón, su confianza es en casi di, así dice el Señor de la Biblia. Ahora, iglesia, eso es exactamente en donde he tratado de mantenerlos, hijos míos. Y si algo me pasa a mí y Dios me quita de esta tierra, nunca vayan ustedes a fallar. Recuerden esto con todo su corazón. Quédense con esa palabra. No dejen esa palabra. Todo lo que es contrario a ella, déjenlo en paz. No importa qué es. Entonces ustedes saben que ella está correcta. ¿Ven? Ahora una campaña de sanidad. Hombres pecadores que aún asombraron a sus propios administradores con su vulgaridad y suciedad y porquería. Y la gente tiró sus muletas y fue sanada al mirar a estos muchachos. Es tan inmundo y sucio y anticristo. ¿Ven ustedes? Es Satanás en una campaña de burla. ¿Ven? Él hace todo lo que el Cristo puede hacer, pero él no puede confirmar la palabra. ¿Ven? Él tomará parte de ella aquí y parte de ella aquí, pero él no puede tomarla toda. ¿Ven? Él no puede ponerla toda junta. Así que, ¿ven ustedes? Con razón, la Biblia dice que casi engañaría a los elegidos si fuera posible.
el espíritu de anticristo. Ahora, aún aquí su propio administrador de prensa, agente de prensa, él los apoya, cree en ellos y dijo que él está poseído de la misma cosa porque ellos lo convirtieron a él. Párrafo 6. Esas cosas diabólicas, esas. Ahora, ¿no ven ustedes, mujeres, el por qué estoy tratando de decirles acerca de usar cabello corto, de cortarse el cabello, recortárselo y cosas? Es un espíritu, es un espíritu. Aquí está en nuestras principales revistas y todo lo que ha salido, rock and roll y cosas en la iglesia, pues es exactamente un escenario para Satanás y todavía son iglesias y denominaciones. Regresen a la palabra, hijos, tan pronto como puedan. Y no se atrevan a dejarla. Ustedes quédense con esa palabra. ¿Ven cómo ese espíritu anticristo puede hablar en lenguas? Puede mostrar señales y prodigios, puede sanar a los enfermos, puede hacer todas estas cosas. Ven, esa gente piensa que están acercándose a Dios, que esos muchachos son enviados por Dios porque la iglesia ha dejado la palabra. Esos muchachos pertenecen a la iglesia. Elvis Presley es un pentecostal. Pat Boone es de la iglesia de Cristo. Miren a esos hombres pentecostales, iglesia de Cristo y todos esos así con esos espíritus malos en ellos. Reed Foley, la voz de oro de la iglesia de Cristo, canta alabanzas religiosas como nadie puede cantarlas y rock and roll en la siguiente voz. Por sus frutos los conoceréis. Miren a qué iglesias pertenecen ellos. Elvis Presley es miembro de las asambleas de Dios. Allí lo tienen ustedes. Cada uno de ellos quiso eso. Y Satanás se los dio. ¿No ven, amigos, cómo? No se suelten de esa palabra. ¿Ven? Es un espíritu que lo domina. Párrafo 7. Y yo les digo a estas mujeres, cuando ellas mismas se hacen mirar sensuales en esos vestidos, que Dios las va a hacer que respondan por cometer adulterio. Si ustedes creen que soy lo que ustedes dicen, el siervo de Dios, un profeta, escuchen lo que les estoy diciendo. Ven, quizás ustedes no sean capaces de entenderlo, y si no pueden, entonces solo hagan lo que yo les digo que hagan. Dios me va a hacer responsable por lo que yo diga. Ven, ustedes escuchen atentamente y recuerden que esas cosas son espíritus. Generalmente, tal vez la persona no. ¿Recuerdan ustedes de Dios cubierto con piel que prediqué no hace mucho? Ven, ven, Dios con piel. Ahora, solo recuerden, algunos de nosotros fuimos enviados a este mundo para entrar en esas esferas para decirnos estas cosas. Ven, es el conocimiento previo, es Dios hablando, mostrando. Cuando ustedes juzgan algo por la carne, pues ellos son inocentes. Miren esto. Gente buena, honesta, no les diría a ustedes una mentira ni nada. Y toda la cosa es el diablo. Religioso, aún empezando una campaña de sanidad. Ven, exactamente anticristo. Ven, y hay presbiterianos y todo eso. ¿Ven ustedes a esas denominaciones? ¿Cómo hacen? ¿Están en la misma cosa? Párrafo 8. Allá en Londres, Inglaterra, recientemente ellos tuvieron un conjunto de rock and roll que interpretó el papel de Cristo y Judas y todo eso. Y ellos llamaban a Cristo Papito. Y hablaron todas esas palabras que esos jovencitos locos hablan. Ven, los adolescentes tomaron control del mundo. Ahora, ustedes saben que la Biblia predice eso. Ingratos, impíos, sin afectos naturales, implacables, calumniadores, desobedientes a los padres. Ven, adolescentes tomando control del mundo y lo han hecho. Entré a un lugar el otro día. Estaban tocando una de esas antiguas, asquerosas rocolas, toda esa cosa. Yo ni siquiera quise meter a mi familia. Yo le dije a esa señora, ¿cuánto cuestan esos discos? 10 centavos cada uno. ¿Cuántos tocaría en una hora? Ella me dijo, yo le dije, aquí está el dinero, desconéctela. Bueno, dijo ella, yo no podría hacer eso.
Estos jóvenes vienen aquí a tocar eso. Entonces yo no pude gastar dinero allí. Fui a otra parte. Ven, pues esa cosa lo pondría a uno nervioso. Uno tendría que ir a comprar un montón de tranquilizantes para tomar después de estar escuchando esa cosa loca. Eso fastidia a un cristiano. Si a usted le gusta esa clase de cosa, ¿sabe lo que pasa con usted? Usted necesita ser salvo porque lo que está en usted está alimentándose de algo de más de la palabra. Está alimentándose en ustedes. No pudieran imaginarse a Jesús haciendo una cosa como esa, ¿verdad? ¿Pudieran ustedes imaginarse a uno de los profetas haciendo una cosa como esa? No ven, amigos, toda la cosa es del diablo. Y la Biblia dice, ¿cómo vendría él en forma de religión y haría exactamente como el Cristo? Ven, pero la única manera en que ustedes serán capaces de reconocerlo es no uniéndose a esta iglesia o unirse a aquella iglesia, es quedarse con la palabra. Él es la palabra. Párrafo 9. Ahora, el Señor bendiga a cada uno. Vamos a entrar directamente a las preguntas. Y ahora, hasta como por 1 hora y 15 minutos, no voy a ser capaz de contestar todas estas preguntas. Hay pilas de ellas. Yo pienso que son buenas preguntas, son muy buenas. Yo solo sacaré una aquí y allá mientras continúo. Y ahora, contestarla. Yo pensé venir esta noche y solo dejar que alguien las leyera y decir sí o no, sobre eso no sería justo para la gente. Ellos hicieron estas preguntas para que fueran contestadas. Y yo no haría eso, porque contestaré las que pueda y las que no pueda las contestaré la próxima vez. Y ahora yo acerca del próximo domingo, yo no sé. Déjenme decirles, si ustedes se ponen en contacto con Billy entre hoy y el miércoles, tal vez tengamos que irnos. Párrafo 10, por último. Ahora, hay una cosa, estoy muy atrasado en las entrevistas. Billy me enseñó una pila de entrevistas así de alta que ha estado esperando, algunas de ellas por meses. Pues mientras estoy aquí, tengo que emparejarme con alguna de esas, emparejarme con alguna de las reuniones, hacer todo lo que pueda para balancearlo. Voy a orar esta semana mientras estoy afuera y le voy a preguntar al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Terminar estas o hacer las entrevistas? Si yo hago las entrevistas, entonces me apresuraré, regresaré a casa el domingo y haré las entrevistas en alguna parte y continuaré todo el día en entrevistas. Y si no, tendré que posponer las entrevistas hasta que regrese otra vez. Y si no, entonces contestaré. Yo, Billy, les enviará una tarjeta. Y les digo, es un placer el decirles cómo se quieren estos queridos muchachos, los unos a los otros, el amor que tienen los unos por los otros. Uno le comunica al otro y el otro le comunica. Billy solamente llama a uno en una sección como de unas 150 millas, como 240 kilómetros. Y el resto de ellos se pone en contacto con el resto. Ellos se aman los unos a los otros. Ellos no quieren perderse nada. Ellos quieren estar aquí cada minuto para ver qué sucede. Porque si el Señor da algo, ellos quieren estar aquí para recibirlo. Y yo los aprecio. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, hemos iniciado a compartir un nuevo mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas, parte 2. Párrafo 1. Ahora recuerden, queridos amigos, esta mañana yo hice una declaración en algunas de las preguntas y me fijé que algunas de estas sí, todavía, que recibí esta mañana, hay más acerca de que la gente se cambie de Arizona. ¿Sí?
Amén. Yo pensé que vale más que aclare eso para que ustedes entiendan. Ahora, no piensen que yo estoy tratando de decirle a la gente dónde puede vivir. ¿Y qué puede hacer? Ahora, yo no estoy diciendo eso, mi querido hermano. Hay gente honesta que quiere cambiarse a, pues cualquiera que quiera cambiarse, yo estaría contento mientras estuviera allá, lo cual tanto como estoy allá. Yo estoy aquí como 10 veces más de lo que estoy allá. Yo tengo, entre hoy y Navidad, voy a estar allí como 4 días. Luego, inmediatamente después de eso, yo salgo para ultramar. Estaré aquí en el tabernáculo tal vez 2 o 3 semanas antes de que salga para ultramar esta primavera para un avivamiento, como lo hago normalmente. Y luego de allí solamente tengo una reunión en todo Arizona y será en enero en Phoenix, 2 noches con los hombres cristianos de negocio, ¿ven? Yo no. Si la gente de allá, ¿pudiera usted parar la cinta? El hermano Branham pide que se apague la grabadora y le habla a la congregación. 12. Ahora, mientras comenzamos con estas preguntas esta noche, sacaré una de aquí y ¿las han estado disfrutando? Digan amén. La congregación dice amén. Yo pienso que es de provecho para nosotros en esta hora. Yo creo que pronto, mirando esta mañana antes de venir aquí algunos textos y algunos lugares en la Biblia, pensé, oh, qué cosa tan maravillosa sería mientras estamos esperando la venida del Señor. Qué cosa tan maravillosa sería regresar a todos esos caracteres del Antiguo Testamento por Jot y por allí y hacer una serie de reuniones sobre ellos. ¿No sería eso maravilloso? Solo para mostrar cómo ellos tipifican exactamente el día de hoy. Toda la palabra está unida entre sí. Y todo acerca de las destrucciones del y los tiempos antiguos y de cómo ellos tipifican el día de hoy. Cómo todo en el Antiguo Testamento habla de la venida del Señor Jesús. Ahora, la primera pregunta que saqué de aquí, hermano Branham, ¿está mal que una cristiana se pongan rizadores en su cabello? También, ¿de qué largo deberían ser sus mangas? Gracias, una hermana. Ahora, eso es, significa mucho para esa mujer. Ahora, alguno de nosotros hermanos pudiéramos pensar, oh, qué mujer tan tonta. Pero no es tontería para ella. Ella quiere saber. Ahora, acerca de poner el cabello en, ¿qué era? ¿Colitas de puerco o algo? Lo siento, yo no. Rizadores, perdónenme, ganchos. ¿Colas de puerco? Eso era lo que las muchachas solían usar hace años. ¿Ustedes recuerdan? ¿No era así? Ellas les llamaban colas de puerco, eran como rizos colgando. No rizadores, perdónenme, amigos. ¿De qué largo debería ella de usar las mangas? Yo no pienso que hay algo sobre eso. Yo no sé, ¿ve? Lo que yo no puedo respaldar con la Biblia, no quiero decir mucho al respecto. Ahora, yo solo le estoy diciendo a usted de mi parte, porque no tengo escritura para respaldar esto. La única cosa que tengo para las damas con respecto a su cabello es que no se lo corten. Como quieran usarlos, es asunto de ellas. Y respecto a los rizadores, realmente yo no sé lo que son, a menos que sean estas cosas que se parecen a los ganchos de ropa que ellas se ponen en el cabello. Como yo, la única cosa que yo sé. Y el largo de las mangas, yo pienso que siendo una cristiana, Dios le dirá a usted
qué hacer con respecto a esas cosas. ¿Ve usted? Yo creo que como una persona cristiana, usted sabrá cómo hacer eso. Yo no creo que Dios tiene un cierto largo o lo que sea. Mientras usted esté decente y se mire honorable y limpia, yo creo que eso está bien. ¿No cree usted? ¿Ve? Ahora, esa es solamente mi opinión. Ahora, este soy yo, ¿ve? Porque yo no puedo respaldar nada con la escritura. 15. Creo que esta mañana salió una pregunta con respecto a pintarse el cabello. Ustedes saben, con un colorante. Ahora, yo no puedo decir nada con respecto a eso. Yo no sé, pero yo no tengo escritura para decir que no se pinta en su cabello. Ahora, eso es. Ustedes las mujeres, a ustedes les gusta verse bien y ustedes deberían verse bien. Y el hermano Branham no está en contra de ustedes, hijas. Ustedes son mis hijas. Yo las amo y yo no quiero estar regañándolas. Yo no lo haría por nada. Yo solamente estoy tratando de ayudarlas. Pero ahora miren, permítanme solamente preguntar. Permítanme decir esto en respuesta a esa pregunta. Ahora, ¿está lista? Y a ustedes en la cinta, aquí está, hermanas. Si hay una pregunta al respecto, no lo hagan. Pero si ustedes están llenas con el Espíritu de Dios y son guiadas a hacerlo, mientras no interfiera con la Escritura y no interfiera con una pregunta, ustedes están perfectamente satisfechas que esa es la voluntad del Señor. Entonces, háganlo. ¿Ven? Porque no hay escritura para decir no. ¿Ven? Al respecto. Yo no dice nada al respecto en la Biblia. 16. Yo sé que Isaías 5 creo que es, habla acerca de las mujeres, cómo ellas usarían las ropas de gala y todo de esa manera. Pero eso era orgullo y cosas. Fingimiento. Si usted hace eso por orgullo, entonces eso está mal, ¿ve? Examine su corazón delante de Dios. Si no hay escritura para eso y el Espíritu la guía, vaya y hágalo. Pero ahora, cuando se trata de si usted debería de tener cabello largo o cabello corto, usted tenga cabello largo. Eso es la Biblia. Aquí hay una pregunta. Yo tal vez la conteste ahorita. Está aquí. La vi esta mañana o en algún momento. Dice, usted siempre está insistiendo con respecto a las mujeres, cómo ellas no deben de usar su cabello, pero usted nunca dice nada con respecto al hombre. 17. Si yo viera a un hombre entrar aquí con cabello largo colgándole por su espalda como una mujer, yo le diría, señor, ¿por qué no va usted a la barbería? Se mira usted como una mujer, ¿ven? Pero el hombre, por lo general, no hace eso, ¿ven? No como hombre. Ahora, no que el hombre sea infalible. Ellos son tan culpables como la mujer. Y a propósito, un hombre que permite que su esposa haga eso, él es doblemente culpable de eso, porque él es el que debe tener la autoridad en la casa. Y ese hombre ni siquiera puede gobernar su propia casa. ¿Cómo pudiera hacerlo en la casa de Dios? ¿Ven? Yo estoy tan agradecido por nuestro grupo de mujeres que viene aquí. Yo digo esto con respeto y amor. Y ahora, Dios sabe que esto es la verdad. Yo tenía un amigo predicador allá en el sur que tenía una de las iglesias más decentes que yo haya visto. Y en cuanto a mujeres, las mujeres más hermosas que yo haya visto estaban sentadas allí santamente, piadosas, con cabello largo. Y siempre me admiraba al ir a esa iglesia. Y el Señor Jesús me ha dado aquí una iglesia hoy en día que opaca a esa por cientos de millas, mis hermanas. Yo no las
reprendo por ser malo. Yo solamente estoy tan contento por ustedes. Yo no quiero que Satanás meta su pie en alguna parte, ¿ven? Yo quiero que se muevan hacia arriba, no al revés. No permitan que ningún hombre las engañe por medio de algunos encantamientos o algo como eso. O algo diciendo, oh, bueno, eso no. ¿Ven? Esa es la manera en que Satanás le interpretó la palabra a Eva. ¿Ven? Ustedes crean solamente lo que la palabra dice. Muy bien. 18. Muy urgente, hermano Branham, sabiendo que el tiempo está por terminar y la eternidad está entrando. ¿Cuál sería su consejo para una pareja que está planeando casarse? Sigan adelante y cásense. ¿Ven? Sigan adelante como si ustedes fueran a vivir otros 100 años aquí en la tierra. Sigan adelante. Mantengan sus corazones en Cristo. No sus corazones en estas cosas del mundo, sino en Cristo. ¿Ven? Sigan adelante. Cásense, hijos. Que Dios los bendiga en su boda. 19. Querido hermano Branham, yo he sido bautizado en el nombre de Jesús. La palabra dice que uno recibirá el don del Espíritu Santo. ¿Quiere decir esto el bautismo, el Espíritu Santo? ¿O quiere decir que yo debería recibir el don definitivo? ¿Yo debería recibir una experiencia definitiva con el bautismo? Yo estoy ansioso de ser lleno con el Espíritu. Por favor, disculpe la nota tan extensa, pues he estado queriendo hacerle esta pregunta por mucho tiempo. Gracias. Y las personas firmaron sus nombres. Ellos son personas de fuera de la ciudad. Ahora, esta es una buena pregunta. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia definitiva que una persona debe recibir. Ahora, permítanme aclararles eso por un momento, ¿ven? Ahora, mucha gente tiene la idea, yo creo que está equivocada, y quizás aquí mismo en la iglesia y en la iglesia que está escuchando, quizás haya una pregunta. Ahora, cuando yo hablo de no creer que la evidencia inicial del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, yo no acepto eso. Yo creo que con la ayuda de Dios puedo probar en la Biblia que eso está errado, ¿ven? Porque el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Sanidad divina es un don del Espíritu Santo. Y aquí los Beatles lo están haciendo, ¿ven? Satanás puede imitar cualquiera de esos dones. Brujos, hechiceros, pueden hablar en lenguas e interpretarlas. En las junglas, en muchas ocasiones, un hechicero habla en lenguas, toma sangre de un cráneo humano e interpreta lenguas desconocidas. Párrafo 20. Allá en Arizona, cuando ellos tienen el festival de la danza del maíz, los indios se envuelven serpientes alrededor de ellos cuando están tratando de orar a Dios para que les envíe lluvia para su maíz. Ellos la llaman la danza del maíz. Ellos toman una borla de maíz, se la ponen alrededor de ellos y hacen una pequeña nube y danza. Y el hechicero sale con cuernos en su cabeza, cuernos de búfalo, y danzan con estas serpientes alrededor de ellos. Y los hechiceros y muchos de los fumadores de pipa y cosas alrededor del lugar, ellos no permiten que haya allí un hombre blanco en ese momento. Pero yo los he observado con binoculares y tengo amigos indios quienes fueron a sus danzas, por supuesto los que no son cristianos, y bailan la danza del maíz sosteniendo estas serpientes. Y el hechicero sale y se corta a sí mismo con cuchillos y todo lo demás. Y finalmente entran en el espíritu y hablan en lenguas y las interpretan. Yo tengo, pudiera llevarlos como a 3 o 4 horas de aquí, donde un medium pone un lápiz en la mesa y entra en un trance y toda clase de cosas.
y ondea sus manos, y ese lápiz se levanta, y escribe en lenguas desconocidas, y el hechicero se pone de pie, y le dice a uno lo que Dios, lo que dice. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice: Ahora, esa no es una evidencia del Espíritu Santo. Ven, ustedes no pueden basarse en eso. Ustedes no pueden basarse en los frutos del Espíritu, porque el primer fruto del Espíritu es amor. Y los cristianos científicos ejercitan más amor que cualquiera que yo conozco y hasta niegan que Jesucristo es divino. Ven, solamente hay una evidencia del Espíritu Santo que yo conozco, y es una fe genuina en la palabra prometida para la hora. Ahora, esos judíos vinieron. Ellos tenían más religión que la que los discípulos tenían. Ellos eran hombres mejor entrenados en las escrituras que los discípulos, porque eran pescadores, recaudadores de impuestos y demás. Y ellos tenían fe verdadera y fe genuina en lo que estaban haciendo. Ahora, escuchen atentamente. ¡No se les escape esto! Ven, cuando se trató de los frutos del Espíritu, amables y benignos, supongo que no había una sola de esos sacerdotes que no pudiera opacar a Jesucristo en eso. Él fue al templo, trenzó cuerdas, los miró con enojo y volteó sus mesas y los echó fuera del lugar. ¿Es correcto eso? La Biblia dice que él los miró con enojo. La Biblia dice eso. Es exactamente la verdad. 22. Así que esos sacerdotes eran benignos, mansos, hombres comprensivos. Cuando se trató de los frutos del Espíritu, ellos podían mostrar más frutos del Espíritu que lo que Jesús pudo. Cuando se trató de teología, ellos no sabían. Tenían una escuela de la cual salió él. ¿De dónde viene este hombre? ¿De dónde vino? ¿Qué tarjeta de compañerismo tiene? ¿A qué organización pertenece? Nosotros no sabemos de dónde viene. Él era absolutamente un tipo desechado que había nacido ilegítimamente. Pues nosotros pudiéramos traerlo aquí en unos minutos y mostrarles por las leyes. Ellos tenían derecho de hacer lo que hicieron cuando se trató de eso. ¿Por qué? Porque fallaron en ver que él era esa palabra prometida de la hora. La única manera en que ellos lo reconocieron fue cuando Jesús operó la palabra al ser capaz de decirles lo que ellos tenían en sus corazones, lo que habían estado haciendo. Él era un profeta de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que él dijo se cumplió, cada palabra, palabra por palabra. 23. Él era el profeta de Dios, siervo, Dios el profeta. No era, era era antes allá el profeta de Dios, y este es Dios el profeta, no el profeta de Dios. Esos fueron Malaquías, Jeremías e Isaías y Elías y demás, pero este era Dios el profeta, no el profeta de Dios. ¿Lo entendieron ahora? Todos los profetas que representaron su vida en porciones actuaron su parte, pero en él estaba la plenitud de todos los profetas. Los profetas, la palabra del Señor vino a ellos, los profetas, pero este era la palabra y el profeta, la misma persona, ven. 24. Ahora, cuando un hombre recibe a Cristo de la manera en la que él se encuentra, usted no lo puede aceptar como que es, ven. Ahora, algunos de ellos dicen, pues, yo soy un luterano. Bueno, no hay nada en contra de eso. Pero las águilas no se alimentan de eso. Ven, eso llegó hasta donde llegó. Ese fue alimento fresco de ese día. Yo soy un wesleyano. Eso está bien, pero ustedes están viviendo en el pasado. Ven. Ahora, esa gente dijo, tenemos a Abraham por padre. Ese profeta dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Ven.
pertenecemos a esto, pertenecemos a aquello. Eso no tenía nada. Él dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira? No empecéis a decir, tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Bien. Así que el ser un teólogo bien entrenado, nada tuvo que ver con eso. Ser manso y benigno, nada tuvo que ver con eso. ¿Qué lo hizo a él diferente? Él era la palabra hecha carne, no la palabra para el día de Moisés. Moisés fue la palabra en ese día, no la palabra para los días de Noé. Noé fue la parte, la palabra para ese día, no al día. La palabra para el día de Elías. Elías era esa palabra para ese día, pero él era la palabra en tiempo presente y ellos estaban viviendo en el pasado. Párrafo 25. La misma cosa se repite. Esa es la evidencia del Espíritu Santo cuando Dios se revela a usted y usted lo ve. Así dice el Señor y lo acepta. No lo que usted es, lo que usted era o algo al respecto. Es lo que Dios ha hecho para usted ahora. Ahí está la evidencia. Amén, gloria a Dios. Jesús dijo, Él nos dio la evidencia del Espíritu Santo cuando en Juan 14. Él dijo, yo tengo muchas cosas que deciros. No tengo tiempo para hacerlo, pero cuando el Espíritu Santo venga, Él se los dirá. Les traerá a memoria las cosas de las cuales yo les he hablado. Y también les mostrará cosas que habrán de venir. ¿No ven ustedes? Ahí está la evidencia. Eso es predecir y siendo, teniendo la interpretación divina de la palabra escrita. Ahora, ¿no es esa la evidencia de un profeta? Un vidente en la Biblia era un hombre que podía predecir y sucedía perfectamente, exactamente, no alguien poniendo las manos sobre él. Ese es un don. Un profeta es predestinado y nacido para ser profeta. Ven, toda su vida él fue un profeta. Ese es un oficio. Allí es donde la gente... 26. Muchas de las preguntas aquí sobre, bueno, ¿va la novia a? ¿Va esto a? La iglesia, y ven, ustedes no pueden separar lo que ellos son. La novia es los elegidos de Dios. La iglesia pasa por de esos, es que dice, el que quiera, venga. Pero la novia es los elegidos de Dios. Hay cinco oficios elegidos por Dios, porque Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Dios hizo eso. El hombre tiene diáconos y demás, y todo lo demás, pero ven ustedes, pero Dios puso en la iglesia para la perfección de la iglesia, no la puede separar. Ahora, el Espíritu Santo cuando Él viene es un testigo para uno, ven, de que esta palabra está correcta, la palabra para hoy día, no la palabra para Lutero, la palabra no para Moisés. Damos testimonio de que es la verdad, pero es otro día. 27 el párrafo. Ahora, ¿qué si Jesús hubiera venido y hubiera dicho, ahora, así como Moisés lo sacó a todos ustedes de Egipto, yo he venido para llevaros a otra parte? ¿Qué si hubiera dicho, pongámonos a trabajar y construyamos un arca? Yo soy el Señor Dios. Yo voy a hacer flotar al mundo ahora. Y voy a ahogar al mundo, a todos ellos. Pues él habría estado fuera de la ven, las Escrituras nunca dijeron que Él vendría de esa manera. Ven, Él no hubiera sido el Mesías. No importa cuánto haya construido el arca o lo que Él haya hecho. Él no hubiera calificado como el Mesías. ¡Aleluya! Allí lo tienen. Son las aptitudes requeridas. Sí, Señor. Primera de Corintios 13 dice esto. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Así que todas estas cositas de brincar para arriba y abajo como un niño, tratando de hablar en lenguas y todas esas cosas cuando lo perfecto. Y en verdad tenemos hoy en día, con la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la palabra con vindicación divina. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Más cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. ¡Amén! Me pongo a predicar y luego nos llego a estas cosas. ¡Amén! Párrafo 28. Hermano Branham, terminé eso, contesté con respecto al bautismo del Espíritu. Sí, de eso se trató. Eso, ¿no es así?
Muy bien, perdónenme. Si no lo contesto, perdónenme. Estas son preguntas tan maravillosas. Uno pudiera quedarse toda una noche solo en una pregunta, hermano, y aún ni siquiera tocarla. Yo lo aprecio a usted como un siervo de Dios, lo creo, y yo creo el mensaje de verdad. Mi esposa no quiere escucharme, dice nada, decir nada sobre este mensaje, y no quiere escuchar ninguna cinta. También yo estoy en tensión nerviosa en mi trabajo. Yo quiero que mi esposa crea también y ore por mis hijos. Hermano Branham, quiero ser amigo de Dios. Quiero ser encontrado en la voluntad de Dios para mi vida. Quiero ser un siervo. Y la persona afirma, continúa, espere un momento. Cuando yo era pequeño, yo le dije a todos que quería ser un predicador. Yo no sé lo que Dios quiere que haga. Yo estoy dispuesto a hacer a cualquier cosa por el Señor, suyo en el Señor. Ahora, es una buena pregunta. Y el hombre es sincero, su esposa, su compañera que es parte de él. ¿Me permiten añadir aquí algo de eso, mis hermanos? Yo digo esto en el nombre del Señor. Uno de estos días, con la voluntad de Dios, creo que voy a hacer esa cinta sobre casamiento y divorcio. Ven, lo haré aquí mismo en el tabernáculo. Si causa separación, tendrá que separar. Pero vamos a probar que es la palabra del Señor. Párrafo 29. Miren, mis hermanos, escuchen esto. ¿Sabían ustedes que muchas veces toman a la persona equivocada aquí en la tierra? Un bonito par de ojos cafés o azules o grises los seduce a una situación a lo que ustedes no debieron de haber escuchado. Muchos hombres se dan cuenta de eso. Un hombre que se va a casar debería abordarlo primero en oración. Ustedes no deberían escoger a una mujer porque es bella en el exterior, sino porque es bella en el interior. Una que será una madre para sus hijos. Párrafo 30, por último. Yo sé que va a sonar mal que un ministro diga esto en el púlpito, pero yo solía ir con un compradores de ganado cuando estaba en el oeste. Comprábamos ganado de cría y querían empezar una manada. Y aprendí mucho allá que mientras me fijaba en esos subastadores y las cosas que ellos estaban haciendo, esos compradores, solía ir con un anciano que venía aquí a la iglesia conmigo y lo guié a Cristo, un perfecto infiel para empezar, el señor Jebres. Muchos de ustedes lo recuerdan, un ranchero de Colorado. Íbamos y ellos se acercaban a una vaca. Un día vi. Yo vi una pequeña ternera de cría que lo vendían por 11 mil dólares. Solo una pequeña ternera. Ella aún no había sido preñada. Y le dije, y Jeff dijo, si yo tuviera el dinero, yo compraría esa ternera. Y yo pensé, él es un ranchero. Él entiende su negocio. Le dije, Jeff, ¿por qué tú? ¿Qué la califica? Ella es una Hereford. Aquella se vendió hace un rato por $300. Para mí se miraba como una ternera más grande y todo. Él dijo, mira, Billy, hay una cosa que tú no entiendes en la compra de ganado. Dijo, yo pienso que tú deberías quedarte en tu camino predicando. Pero dijo, tú no entiendes de ganado. Él dijo, ahora mira aquella ternera allá. Caminamos hacia allá. Dijo, ¿miras esa mirada extraña en sus ojos? Y yo dije, sí. Dijo, sus hijos y sus nietos y su tatara, tatara, tataranietos todavía van a tener esa mirada extraña. Y dijo, correrán hasta empobrecerse. Nunca será una madre para sus terneros. Y dijo, nunca podrás engordarlos. No podrás usarlos para carne. Él dijo, fíjate aquí en esta ternerita que ha sido vendida. Fíjate cuán mansa se mira. Fíjate en esa mirada apacible en su rostro, esa mirada amable, sin esa mirada en sus ojos. Dijo, ella será una verdadera mamá para sus terneras, y las terneras de sus terneras y las terneras de las terneras continuarán siendo así. Y dijo, todas ellas serán mamás si pueden conseguir la clase correcta de semental para esa ternera. ¿Ve? Eso es lo que hará a sus hijos. Pero esa mirada extraña en el rostro siempre produce una manada de ganado pobre, sin un hombre está tratando de comprar ganado. Yo dije, sí, Señor, gracias, amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos
lecturando este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, preguntas y respuestas, número 2, del año 640823, párrafo 31. Y la misma cosa se aplica a las mujeres. Usted tome a una de esas caras pintadas y de ojos de mirada extraña, que se miren como alguna clase de animal, tratando de desfigurarse ella misma de ser un ser humano. Ella nunca llegará a nada, todo el tiempo andará corriendo. El cristianismo no es la belleza en el exterior, es en el interior, de paz, quietud, adornándose ella misma con un espíritu tranquilo y apacible, que es de gran estima delante del Señor. Eso es lo que nosotros queremos buscar en las mujeres y en los hombres y quien quiera que sea. Ahora, 32. Hermana Branja, preguntas. ¿Debería una mujer cristiana usar joyas sencillas como collares o perlas? Bueno, hermana, yo sé que esto significa mucho para usted y significa mucho para mí el que usted tenga confianza que yo le diría la verdad. Ahora recuerde, la Biblia dice, cuando se atavíen, no se atavíen con joyas costosas y perlas, el uso de toda clase de joyas, sino que su atavío sea de un espíritu de paz y apacible y afable, lo cual acabo de citar, que es de gran estima delante del Señor. Ahora, yo no quiero decir con esto, hermana, que si usted tuviera un predicador, ahora, este soy yo, no el Señor. Si usted tuviera un prendedor, perdón, repito, perdón. Ahora, yo no quiero decir con esto, hermana, que si usted tuviera un prendedor, ahora, este soy yo, no el Señor. Si usted tuviera un prendedor que quisiera usar o un collarcito que su esposo le dio, o tal vez o algo así que usted usara. Ahora, para mí, yo no pienso que eso esté mal. Ahora, eso es yo soy. Ahora, recuerden, me he explicado con claridad. Esa es mi opinión. Pero yo pienso que es como se aborde eso, es la manera en que lo hace, ¿ve? Es el motivo detrás de eso. Y cuando usted ve que está tomando control de usted, entonces deje la cosa en paz. Pero yo pienso que si usted usa su anillo de matrimonio. 33. Ahora, yo sé que ustedes, los nazarenos, solía ser que ustedes ni siquiera bautizaban a una mujer que trajera puesto su anillo de matrimonio, ¿ve? Yo no creo que eso sea necesario. En la Biblia ellas usaban anillos de matrimonio, únicamente que era una tableta, como lo llamaban, alrededor de sus cabezas, con 9 monedas. Pero yo, para mostrar que estaban casadas, ahora yo pienso que eso está bien. Si las mujeres quieren vestirse y mirarse decentes, limpias, como damas, yo pienso que no hay nada malo en eso para mí. Pero cuando usted se pone esas cosas para hacerse un poquito orgulloso, entonces usted está errada. Es su actitud. ¿Recuerdan ustedes las mujeres que aquí no hace mucho tiempo tenían lo que llamaban faldas de escándalo? Creo que están saliendo otra vez. Saliendo otra vez o tienen. Se supone que ahora son sin escándalo en lugar de con escándalo, pero solían tener una obra teatral no hace mucho tiempo. Tenían a las muchachas, mujeres jóvenes y, por supuesto, las mayores lo hacían también, porque ellas son, todas quieren ser jóvenes. Yo no quiero decir ustedes, las hermanas, quiero decir las mujeres del mundo, y cortaban sus faldas muy arriba, como un pie más corta cada vez, como 30 centímetros. Luego usaban algunas clases de ropa interior que se miraba bonita, y cuando ellas daban un paso, mostraba esa ropa interior con el escanje y adorno o lo que sea que había en ella, lo cual ustedes saben. 34.
hubo una muchacha que vino a mí, la cual era una muchacha Dunkar. Dunkar, que acababa de recibir el Espíritu Santo. Ella pertenecía a las Asambleas de Dios. Y eso fue en Fort Wayne, Indiana, en donde me casé. Ella vino a mí, una damita muy buena, y dijo: hermano Branham, quiero hacerle una pregunta. Y le dije, muy bien, hermana, ¿cuál es? Y ella dijo: ¿piensa usted que es malo que una muchacha cristiana se ponga una falda de escándalo? Le dije: hermana, esta es una cosa de lo cual yo no puedo entender. ¿Qué es una falda de escándalo? Y ella me dijo lo que era. Ella dijo: enseña la saya. Yo dije: ¿Qué hay en una mujer que le haría a ella querer mostrar su ropa interior a algún hombre? ¿Qué haría? ¿Qué negocio tiene una muchacha cristiana haciendo una cosa como esa? ¿Pudieran ustedes imaginarse a una cristiana? 35. Ahora, miren, un hombre, no hay mucho en él en cuanto al cuerpo se refiere, y él, si él anduviera medio desnudo, eso haría. No habría escándalo por eso, no defendiendo al hombre, pero ellos, ustedes saben que, ¿qué clase de mujer sería tentada por un hombre sin camisa y pantalones cortos o lo que tuviera? Es cosa de apariencia grande y fornida, se ve desaliñado y nauseabundo y horrible. Ver a estos hombres aquí afuera, pues yo pienso que haría a una mujer vomitar el mirar tal cosa, si ella tuviera. Pero ahora ustedes toman una mujer y pónganla de esa manera, ese es un templo diferente, ¿entienden ustedes? Muy bien. Pero yo pienso que en lo que se refiere a un collar, o ahora, si ustedes piensan a cargarse como si hubieran pasado por una tienda de baratillo aquí con imán en ustedes, yo pienso que, perdónenme eso, yo no quise decir eso de esa manera, pero eso está mal. 36. Si algo me hizo voltearme por primera vez en contra de mí, hizo que me avergonzara de América, fue, yo estaba en Suiza un día y el hermano Argenbright y yo habíamos encontrado un buen lugar en Lausanne, en donde podíamos conseguir un bistec grande y bueno, como así de grande, pesada como 3/4 de libra, como 340 gramos, pienso yo, como por 30 centavos en monedas americanas. Estábamos viviendo como reyes. Todos los días íbamos allá y todos ellos allá beben vino. Ustedes saben, el agua de ellos no es buena y yo no iba a tomar ese vino. Así que me compré un pequeño jarro de una botica que vendía agua destilada. Yo cargaba ese jarro a donde quiera que iba. Me imagino que todos pensaron, ese muchacho carga su propia marca. Así que yo la tenía en mi mano. Fuimos allá a ese lugar en donde todas las vendían esos bistecs. Y un día la señorita América llegó allí en un Chevrolet como de 1928. Tenía un perro, Puri, perro de lana, sentado en un regazo y lo metió allí adentro y ella traía puesto lo suficiente. Esas dos mujeres traían puestas bastantes joyas de la tienda de baratillos, cosas grandes y largas y aretes, colgándoles y pintura, y ambas tenían 50 años de edad, tan viejas como yo, y uno hubiera pensado que ellas querían tener 15. ¿Pero qué están tratando de hacer? Ellas están tratando de manejar en el camino de la vida, mirando a través del espejo retrovisor, mirando hacia atrás a lo que antes eran. 37. Ahora, los cristianos no hacen eso. Un cristiano no trata de ser lo que antes era. Él no está mirando en dónde ha estado. Él está mirando hacia dónde va. ¿Ven? No presten atención a lo que ustedes eran antes. Ustedes ya lo han vivido. Ustedes ya nunca regresarán a eso. Eso está en el pasado. Y cualquier hombre que maneje en el camino de la vida mirando atrás del espejo retrovisor chocará. Y así también lo hará en este camino cristiano. No miren hacia atrás lo que ustedes eran. Miren a lo que van a hacer. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que está en el pasado, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Ahora, pero hizo que uno se avergonzara. Trajeron a este perrito apestoso allí adentro y lo pusieron sobre la mesa. Ahora, eso haría que cualquiera vomitara.
y estaban jugueteando allí mismo con ese perro, colocándolo allí arriba con sus manos, y luego iban a comer con esas mismas manos. Y la mesera llegó allí y dijo algo. El doctor Guggenbaum estaba conmigo. Él se empezó a reír y movió su cabeza. Yo dije, ¿qué dijo? Dijo, la mesera dijo, quítalo de allí. Ellas dijeron, no, ella es una americana, déjela en paz. En otras palabras, ella no sabe que no se debe de hacer eso. ¿Ven? Cuando llegué a San Angelo en Roma, ahora piense en esto, en el Vaticano en Roma, Italia, ellos tenían un aviso en San Angelo. A las mujeres americanas, antes de entrar a esas catacumbas, por favor, vístanse en honor a los muertos, la Iglesia Católica, ¿ven? 38. Pregunta, hermana Branja, ¿en dónde estará la novia cuando la tierra explote y se queme? ¿Será en un lugar como cuando los hijos de Israel estaban en Gosén cuando las plagas cayeron? ¿Estará la novia en la tierra mientras esto suceda? Si es así, ¿en dónde? ¿Y estará toda la novia en un lugar en el tiempo del rapto? La novia, cuando la tierra explote, el tiempo del rapto será el despertar de los muertos y la reunión de los que viven con los que viven, para que el rapto se lleve a cabo. Ahora, pero la novia ahora, ¿ven? Uno de ellos es un rapto mucho antes del milenio. Cuando la tierra se queme es aquí después del milenio y después del trono blanco de juicio. ¿Ven? Los santos estarán acampados sobre la anchura de la tierra cuando Satanás venga a los alrededores de la ciudad amada, y Dios hará llover fuego y azufre del cielo y los destruirá. Muy bien, ahora, eso es la escritura. 39. También, hermano Branja, yo creo que una mujer debería de estar sujeta a su esposo, pero si una mujer cristiana tiene un esposo pecador que ni siquiera uno de sus servicios viene a uno de sus servicios, ¿no? Quiere que su esposa esté haciendo cosas, cortándose su cabello, usando pantalones cortos, yendo a lugares de pecado. ¿Debe estar sujeta a esta mujer, a este hombre, de esa manera? Por favor, explique esto más claramente, siendo que esta es una pregunta que se hace con frecuencia. No, hermana, usted no está sujeta a tal persona, de ninguna manera. Por esta causa, usted dejará todo y se unirá a Dios. Ahora, la cosa. Si usted quiere, ese hombre quiere vivir con usted y usted permanezca siendo cristiana, pero si él le va a hacer usar pantalones cortos, cortarse su cabello y hacer todas estas cosas, otras cosas, e ir a lugares de pecado, usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted no está ligada a una persona como esa, pero mientras, dice la Biblia, mientras ella consiente y él consiente en vivir juntos, ¿recuerdan eso? Déjenlos. Y ahora, estas no escribí las escrituras porque las acabo de recoger. ¿Ven ustedes? Hace unos minutos, de vez en cuando tomo una que no he tenido tiempo. 40. Pero Pablo dijo que mientras ellos, un esposo incrédulo, tenga una incredulidad, una esposa creyente o así por el estilo, que la esposa creyente permanezca con el esposo creyente, mientras no sea contrario a Dios. Si él consiste en vivir con ella, ve, cariño, si tú quieres ir a la iglesia está bien, pero yo no voy. Yo no creo en eso. No tengo nada que ver con eso. Pero tú ve, está bien. Pero cuando él dice, tú no puedes ir, esa es una cosa diferente. Entonces usted no está ligado a eso. Usted separa todo por Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 2. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Preguntas y respuestas, parte 2. Párrafo 41. Hermano Branham, es que ministre una persona que tiene una compañera divorciada que vive, que se vuelve a casar antes de venir al mensaje. Bueno, en Primera de Timoteo 3:2, si ustedes quieren anotar eso, y Tito del 1 al 6, yo anoté esa.
Yo quiero que ustedes lean eso para esta pregunta, ¿ven? Si alguno anhela obispado o un predicador, una u otra cosa en la iglesia, él tiene que tener una sola esposa, ¿correcto? Un ministro. Ahora, eso es primera de Timoteo 3:2 y Tito del 1 al 6. Ahora, Tito del 1 al 6, sí, muy bien. Ahora, fíjense que la Biblia dice que un hombre que es ministro en la casa de Dios tendrá una esposa. Ahora, querido hermano Branham, hace aproximadamente 10 años Dios me encontró y sanó lo que el don de amor, o reveló lo que el don de amor era. Y desde entonces mi oración ha sido de que yo regrese. ¿Lo recibiré antes de que yo muera? ¿Va a escuchar mi esposo la palabra y qué debo de hacer? Eso es más de una pregunta. Ahora, ella dijo, ahora, lo que está aquí, o ella dijo, mi esposo. Así que supongo que tiene que ser la mujer la que dijo esto. Ahora, ella perdió su primer amor. ¿Ven? Ella se enfrió en el espíritu. Ahora, hermana, tal vez porque usted todavía viene a la iglesia y hace lo que está bien, usted no ha perdido su salvación, pero usted ha perdido el gozo de su salvación. David clamó al Señor en una ocasión, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Usted todavía es una cristiana, pero yo, lo que usted debe de hacer, hermana, es desprenderse de todo lo que usted sabe y buscar a Dios y orar. ¿Va a escuchar mi esposo la palabra y qué debo de hacer? Como dije esta mañana, solo sea salada. Vosotros sois la sal de la tierra. Su esposo mirará su vida casta. Y el esposo que es un incrédulo será santificado al Señor por la esposa creyente. Solo busque al Señor, permanezca humilde y ore todo el tiempo, alabando a Dios, y sea amable con su esposo mientras él esté dispuesto a vivir con usted de esa manera. 43. Para los servicios dominicales, si una mujer comete un error con un... Ahora, esperen un momento. Es mejor que yo lea esto primero. ¿Ven ustedes? El hermano Branham lee la pregunta para sí mismo. Muy bien. Esto está bien. Si una mujer comete un error con un hombre casado, se arrepiente y lo enmienda con su esposo de acuerdo a las escrituras, ¿necesita ella ir con la esposa del hombre involucrado, aun si esta esposa no sabe nada al respecto, o es la obligación del hombre de decirle a ella primero, o se necesita lastimarla a ella? ¿Qué tan lejos podemos ir con esta restitución cuando todo ya pasó y se terminó? ¿Y cuando la amistad está de por medio? Pues, mi querida hermana, solamente hay una cosa que usted ha hecho, lo cual es correcto. Usted estaba involucrada, pienso yo, o alguien a quien usted conoce estaba involucrada en un acto errado, que usted había tomado el compañero de otra mujer y tuvo un acto social. Y cuando usted lo hizo, allí usted cayó de su gracia. Entonces usted se arrepintió. Y usted no podía arrepentirse hasta que fuera a donde este hombre y lo enmendara. Usted tiene que llevar a su esposo e ir a donde ese hombre, lo cual usted hizo. Y esa era la cosa que usted debería de haber hecho. Eso es conforme a la escritura. Que usted debería de haber hecho. 44. Una señora vino a mí no hace mucho tiempo de aquí mismo, de Louisville, que ella es una mujer joven. Ella se fue con un hombre y entonces ella sabía que estaba haciendo mal y ella dejó la ciudad y se fue a otra ciudad muy lejos.
y cambió su nombre. Vivió con algunas personas y este hombre la siguió y le dijo cuando él llegó allá que tenía las pruebas contra ella. Ella todavía tenía que permanecer siendo como una esposa para él o él la denunciaría. Y cuando ella estaba allí, se casó con un buen hombre cristiano y le dijo que si ella no aceptaba, él descubriría toda la cosa, la amenazó. Por lo tanto, ella tuvo que vivir con los dos hombres, en lo cual ella hizo mal, en lugar de haber mostrado sus colores desde el principio. Y ella tuvo una hija, y ahora la muchacha tiene como 18 años de edad, y no sabe quién de ellos es realmente su padre. Ahora, ella entró en la menopausia y eso la ha alcanzado. Ahora, ¿qué puede ella hacer? Yo dije, solamente hay una. Ella dijo, si le digo a mi esposo, él me dejará. Y si yo, mi hija, lo supiera, se suicidaría. Y yo dije, si usted lo retiene en su corazón, usted se irá al infierno. Ahora haga lo que quiera. Solamente hay una cosa por hacer y es limpiar su pasado. Eso es exactamente correcto. Sean honestos. 45. Ustedes saben, muchachas, perdón, ustedes saben muchas veces en las visiones cómo la gente viene, mujeres y hombres. El Espíritu Santo saca esas cosas que ellos han hecho en la vida. Y ustedes han oído de eso y ustedes lo han visto. Ustedes saben, ¿ven? Y les dice cosas que ellos tienen que hacer. Ellos dicen, pues yo ya lo enmendé con el Señor. Pero es deber de ustedes el ir a decírselo a su esposo o a su esposa. ¿Correcto? Ustedes deben de confesar eso. Ahora, esta persona, si ella es la que es culpable, ella lo hizo. Ella fue a donde su esposo. Ahora, usted ha aclarado su situación, hermana, porque entre usted cometió adulterio en contra de su esposo. Usted fue a donde su esposo y aclaró las cosas con su esposo. Luego usted fue con su esposo a ver al hombre y aclaró las cosas allí. Usted está libre. Si su esposo continúa queriendo vivir con usted, esa es cosa de él. Él no tiene que hacerlo, pero si él quiere vivir con usted y perdonarla, entonces usted sea lo suficiente dama para nunca ser culpable otra vez de tal cosa. Pero si él no la perdona, entonces esos son sus propios negocios. Él puede dejarla, exactamente correcto. Pero ahora, el hombre con quien usted tuvo el acto, ahora él es el que tiene que ir a donde su esposa y tomar a su esposa y regresar a donde usted ha hecho su parte. Ahora es hora de que él haga su parte, ¿ve? La segunda persona, 46. Esta mujer tuvo el acto con el hombre y ella llevó a su esposo, lo confesó y fue a donde el hombre y lo confesó y lo enmendó. Ahora, el otro hombre también era un hombre casado. Ahora, él tiene que ir a donde su esposa y tomar a la esposa y regresar a donde está esposa. Entonces, todo estará bien. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces todo estará arreglado. Pero fuera de eso, usted todavía será culpable y en su corazón será condenada. No hace mucho tiempo tuve allá arriba a una mujer que tenía eso desde la Primera Guerra Mundial. Y ella dijo, oh, hermano Branham, ella había gastado centenares de dólares en psiquiatras y todo. Yo estaba sentado allí observándola en ese cuarto. Meda la llevó allí. Ella estaba sentada allí retorciendo un pañuelo entre sus manos de esta manera. Dijo, siento que el mundo va a reventar. Y yo, así de esa manera, yo continué sentado allí. Yo dije, ahora hay algo acerca.
¿Hay algo en alguna parte de su vida? No, yo soy una maestra de escuela dominical. Yo dije, muy bien. Me senté allí por un momentito y observé. Yo dije, yo veo un pequeño automóvil verde y usted está con un hombre de cabello rubio y un tren casi golpea el automóvil. Ella dijo, no le cuente eso a nadie. Yo dije, su esposo estaba en el ejército en ese tiempo. Ella empezó a llorar, se levantó. No le diga eso a nadie, ¿ven? Eso estaba allí, en lo profundo de su subconsciente. Ella dijo, yo le he confesado eso a Dios hace mucho tiempo. Yo dije, pero espere un momento. Usted no ha hecho un mal en contra de Dios. Usted hizo un mal en contra de su voto matrimonial. Usted tiene que ir con su esposo y enmendar eso primero. Ella dijo, él me dejará. Yo dije, Dios la ha dejado de todas maneras. Así que ahora, ¿cuál quiere que la deje? Perdón, yo dije, vaya a él. Y ella dijo, oh, yo, él haría esto y yo tengo dos hijos. Yo dije, pues eso es todo lo que puedo decirle. Los psiquiatras nunca habían sacado eso de usted, pero el Espíritu Santo lo ha revelado y yo nunca la he visto a usted en mi vida. Ella dijo, eso es exactamente correcto. Dijo, pues yo no puedo decirle. Yo dije, pues yo estoy contento de haberla conocido. Me fui al otro cuarto y ella regresó otra vez allí. Meda dijo, ¿quiere que vayas otra vez allá? Fui allá y dije, ¿qué es lo que quiere? Y ella dijo, hermano Branham, yo no puedo decirle eso a mi esposo. Yo dije, su esposo es un hombre de cabello negro. Sí, yo dije, él tiene que confesarle la misma cosa a usted. Ella dijo, oh, no mi esposo. Yo dije, vale más que usted vaya por él y regrese aquí. Yo dije, ¿conoce usted a cierta mujer que usa un vestido rosado, que trabaja en la oficina de una cierta clase de compañía de automóviles? Ella dijo, seguro. Yo dije, ¿no la llaman a ella por un cierto nombre? Sí. Yo dije, hace dos semanas ellos estaban sentados bajo un árbol de allá con un, sentados en un pequeño automóvil Chevrolet café con placas número tal y tal, y estaban en el mismo acto. Ella dijo, no, mi esposo. Yo dije, muy bien, vaya usted y tráigalo aquí. Ella se fue. En unos cuantos minutos, ahí venían de regreso. Él dijo, es la verdad. Yo dije, ¿ve usted? Ahora vayan a decírselo a Dios. 47, pero primero, cuando usted viene al altar y recuerda que hay algo, vaya primero y enmiéndenlo. Y mientras esta otra persona aquí sea culpable de no haberle dicho a su esposa, esta esposa aclaró su situación. Ahora, eso es asunto de ella y de su esposo. Pero este otro hombre y su esposa tienen que aclarar las cosas. Y usted no puede. No importa lo que usted haga. Lo perseguirá mientras usted viva hasta que lo aclare. Solamente hay una manera de hacerlo. Confiéselo. Si eso le quita la piel de usted, hágalo de todas maneras. Diga la verdad. Entonces usted lo hizo bien. Amén. Puedo escuchar a muchos en la cinta diciendo, eso está errado. Pero usted solamente pruébelo una vez y vea si no es así. Muy bien. 48. Pregunta para el domingo en la mañana. Lo siento que sea tan tarde, pero en el instante de recibir el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, ¿hay una diferencia? ¿Habla una persona en lenguas? Si no es siempre, ¿qué manifestación es conocida? Bueno, ¿pudiera usted imaginarse a una madre dar a luz a un bebé y no saberlo? Ella tendría que estar inconsciente para no saberlo.
ni tampoco puede usted recibir el Espíritu Santo sin saberlo. Algo sucede en usted, ¿ve? Hay algo que lo cambia. Todo su sistema espiritual es hecho nuevo otra vez. Y usted llega a ser una nueva criatura en Cristo. Como la Biblia lo dice, una nueva creación en Cristo. Usted lo sabe. Ahora, usted dice, hermano Branham, ¿entonces usted no cree que un hombre debería de hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo? No para probar que él recibió el Espíritu Santo. Yo quisiera que cada miembro de mi iglesia hablara en lenguas. Me gustaría que ellos hicieran eso. Y si yo creo que si usted le pide a Dios, Dios se lo concederá a usted. Pero permítame decirle, yo conozco mucha gente que habla en lenguas y no tiene el Espíritu Santo. Y no hay un ministro que sea honrado consigo mismo y con su congregación que no le dirá a su congregación lo mismo. El diablo puede imitar eso. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si entregase mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, si entendiese todos los misterios de la palabra, si diese todos mis bienes a los pobres y todas estas cosas y no tengo amor, todavía nada soy. Si tuviese fe que moviese los montes y demás, todavía nada soy. Luego él dijo, lo que es en parte se acabará cuando lo perfecto venga. Oh, cuando lo perfecto sea dado a conocer. Ahora, yo tengo una pregunta sobre eso. Espero llegar a ella esta noche acerca de lo que sucedió cuando los sellos se abrieron. Y yo pienso que tal vez eso le aclarará a usted esta pregunta. Párrafo 50. Pregunta. Hermano Branham, ¿qué deberíamos de hacer? Algo se ha apoderado de mí que no puedo vencer. El otoño pasado soñé que estaba perdida en arena blanca. Estaba anocheciendo. No podía encontrar el camino. Este sueño ha permanecido conmigo desde el otoño pasado. Ahora yo estoy como el que anda a tientas en la oscuridad. Mi hijo, Erwin, y su esposa estaban incluidos en mi sueño. Ahora, ellos también están en oscuridad. Estamos en desespera. Estamos en desesperación. Yo creo que Dios le mostrará a usted lo que hay ahora en nuestros corazones. Señora, oh, muy bien. Si estamos mal o pecando, díganos. Queremos estar correctamente. Yo no conozco a la señora, pero si usted está aquí, señora, yo siento que este es su problema. Usted ha dejado que algo le pase a usted que la ha puesto nerviosa, porque el estar en arena blanca representa pureza y justicia. Y usted está permitiendo que Satanás la engañe. Su sueño probó que no hay nada errado. Usted solamente está nerviosa. Y al hacer esto y pensar esto, usted está poniendo nerviosa al resto de su familia. Deje de hacer eso. Reclame sus derechos dados por Dios. Su sueño prueba por la interpretación que ustedes están en arenas blancas. Todo está bien. Es usted, usted misma, que está nerviosa. Y ustedes permitan que un miembro de la familia se ponga nerviosa. Nervioso, se pasa al siguiente miembro y al siguiente miembro, y cuando menos piensan, todos ustedes están molestos y discutiendo. Y un miembro de la familia se molesta por algo. Eso molesta al otro y al otro y al otro. Y cuando menos piensan, toda la familia está molesta. Es Satanás. Luego, si un miembro de la familia se regocija, que el resto de ellos se regocijen con él. Así que todos los de la familia traten de hacer eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo este mensaje glorioso. Preguntas y respuestas número 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura. En los párrafos 51 dice,
Traten cada uno de ustedes, los niños, de ayudar a su papá, a su mamá. Mamá, usted, papá, trae usted de ayudar a los niños. No permitan que ese oscuro espíritu de incredulidad se acerque a usted. Ustedes son cristianos. Ustedes han nacido del Espíritu de Dios. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen derechos dados por Dios. Y la Biblia dice, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad. No piensen en las cosas malas. Y hermana, yo pienso que ese es su problema, querida hermana. Yo pudiera quedarme en eso mucho tiempo, pero de acuerdo a lo que yo prometí, solo 20 minutos. Y me gustaría contestar tantas de estas. Sí, no, las pondré de nuevo sobre el escritorio y las veremos en otra ocasión. Párrafo 52. Algunos dicen que el hermano Branham es el hijo del hombre. Yo pensaba que la columna de fuego era el hijo del hombre. ¿Estoy equivocado? Bueno, esa es una pregunta buena, muy buena. Pero yo no soy el hijo del hombre, sino un hijo de hombre. Hay una gran diferencia. Jesucristo era el hijo del hombre, el hijo de Dios, el hijo del hombre, el hijo de David. Ahora, probablemente la razón por la cual esta persona hizo esta pregunta o fue dicho es porque la gente me considera un vidente, lo cual yo nunca he... Tengo aquí una pregunta dándome duro al respecto, perdón. Ven, pero ustedes, cuando yo lo leo estas preguntas, ustedes verán por qué contesto las cosas de la manera en que lo hago. Hasta que estoy definitivamente guiado a hacer algo. ¿Ven? Entonces yo digo lo que debo de decir. Pero esa hora no ha llegado. Así que yo no soy el hijo del hombre ungido. Yo no afirmo ser su profeta. Muchas veces lo he dicho cuando no pensaba haberlo dicho. Me he escuchado en la cinta. Pero yo digo eso algunas veces, porque si uno quiere decirlo en términos, un profeta en el término inglés es simplemente un predicador. Cualquiera sabe eso. Toma el diccionario. Ven, un profeta es un predicador. En el diccionario inglés, pero en el hebreo o el griego, un profeta es un vidente. Uno que prevé cosas y predice cosas. Pero en la interpretación del inglés, un profeta es un vidente. Así que yo no quiero llamarme nada sino su hermano. Yo soy su hermano. Y ustedes solamente ténganme como el hermano Bill o el hermano Branham o lo que ustedes quieran hacer sobre eso. Eso está bien. Eso es lo que ustedes crean. Guárdenselo para ustedes mismos. ¿Ven ustedes? 53. Y ahora, ¿cuál fue esa otra pregunta? Me concentro tanto en esto que se me olvida cuáles eran las cosas. Una de ellas era, si soy yo el hijo del hombre. Y aquí está, creo yo, el hijo del hombre, ¿era la columna de fuego el hijo del hombre? No, la columna de fuego es la unción. La columna de fuego. Ahora, esto pudiera ser un poquito profundo, a menos que sea alguno de ustedes dos teólogos, el doctor Baile, probablemente el hermano aquí, y algunos de estos ministros de aquí de Arkansas y mis buenos amigos alrededor, ellos probablemente sabrían. Ahora, esa columna de fuego es el Logos que salió de Dios. El Logos, el cual es en realidad el atributo de la plenitud de Dios. Cuando Dios tomó forma en la cual pudiera ser visto, era la unción del gran Espíritu que salió. Estaba descendiendo, condescendiendo, perdón, bajando. Dios, el Padre, el Logos que estaba sobre Israel, que él era santo, no podía soportar el pecado. Tuvo que haber una ofrenda de sangre allí en el Edén. Entonces ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando este Logos habitó en un cuerpo humano, el cual era el sacrificio, cuando el hombre fue hecho a la imagen de Dios y luego Dios descendió en la imagen de hombre para redimir al hombre, eso unió al hombre y a Dios. Cielos y tierra se abrazaron y se besaron el uno al otro.
Dios y el hombre se abrazaron el uno al otro como la relación entre padre e hijo cuando el Logos llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Jesús dijo, salí de Dios y voy a Dios. ¿Es correcto eso? Después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, cuando el cuerpo fue llevado arriba para sentarse a la diestra de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios tiene una mano derecha, Dios es un espíritu. Pero a la diestra significa en poder y autoridad de Dios, que en ese nombre, todo lo que está en el cielo toma nombre de Él y es sujeto a Él. Todo en la tierra toma nombre de Él y es sujeto a Él. Un nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Ahora, este Logos que estaba en Él, el cual era el Espíritu de Dios, la unción, a través de la gracia santificadora de la sangre, trajo muchos hijos a Dios, los cuales están ungidos con este mismo Logos. Párrafo 55. Ahora, en el día de Pentecostés descendió esa columna de fuego y se repartió de esa manera y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. No sus lenguas, sino que lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Un grupo elegido, seleccionado, identificado por esta columna de fuego, mostrando que Dios mismo se había repartido en el hombre. ¿Lo captaron? Dios, el Logos, el mismo repartiéndose en el hombre. Dios no era una persona. Él está en su iglesia universal. Es la razón de que Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y más. Ahora, yo sé que la Biblia King James dice mayores, pero la traducción correcta allí es más que estas haréis. Dios estaba embotellado y confinado en un hombre, Jesucristo. Pero ahora Él está embotellado y confinado en toda la iglesia universal del Dios viviente. Ahora mismo, mientras Dios está aquí hablando con nosotros en nuestros corazones, Él está en África, Él está en Asia, Él está en Europa, Él está en Inglaterra, en donde quiera que los creyentes están congregados, allí está Él en medio de ellos. Amén. Párrafo 56. Ahora, después de su muerte, sepultura y ascensión y la venida del Espíritu Santo, Pablo, el cual era Saulo en camino a Damasco, fue derribado por una columna de fuego, el Logos. Y ese judío nunca hubiera llamado a esa columna de fuego, Señor, a menos que él supiera que era el mismo Logos que su pueblo siguió a través del desierto. Bien, ahora, ese no era el Hijo del Hombre, ese era el Logos. Ahora, decimos esto con reverencia y amor y respeto, ven, como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y también que en los últimos días, como fue antes del tiempo de Lo, o en el tiempo de Lod en Sodoma, así será en los días en que el Hijo del Hombre mismo se manifieste otra vez, manifestándose él mismo. Ahora, en estos últimos días, el Logos que estaba en Jesús, el cual de eso ha llegado a ser la columna de fuego otra vez y ha descendido a la tierra para... Iba a decir algo, pero no lo hago por causa de la cinta. Ellos no creerían eso si uno lo dijera. No haría ninguna diferencia. Ellos, la gente no lo creería, pero voy a omitir eso. Pero ha descendido para, como llevando a cabo un juicio investigador. Párrafo 57. Y ahora, esta gran columna de fuego que ha sido absolutamente identificada aún por las cámaras científicas que está en la Tierra hoy día, allí está colgada la fotografía de ella. Creo que todavía está allí. ¿No es correcto eso? Allí está allí, probado científicamente por lo menos que tenemos George J. Lacey, el jefe de la FBI, Agencia Federal de Investigaciones por su sigla en inglés. Para huellas y documentos, dijo, yo mismo lo llamé psicología, reverendo Branham. Pero, dijo, la luz dio en el ente. La puse bajo rayos ultravioletas y la tuve aquí examinándola por 4 o 5 días.
y la luz dio en el ente, y este lente no capta psicología. Ahora eso ha sido identificado. Entonces observen las obras de ella. Ella, entre nosotros, prueba que el mismo Jesús que una vez vivió en Palestina, el mismo espíritu que estaba en él ha ascendido a través de un cuerpo hasta que ha llegado a la cabeza otra vez, el cual viene pronto a reclamar el cuerpo. ¡Amén! La cabeza está viniendo al cuerpo. ¿Lo captaron? Ese será el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Yo Soy, la Rosa de Sarón, el Lirio del Valle, la Estrella de la Mañana. Párrafo 58. Yo no soy él, yo soy su siervo. Y la columna de fuego no es él. Él está en forma de espíritu, ven, el cual estaba sobre el Hijo del Hombre. Y ha venido ahora a ungir hijos de hombre para traer otra vez un ministerio exactamente como él dijo que sería, para que la cabeza y el resto del cuerpo se unan. Así como la pirámide que construyó Enoch. Y nosotros encontramos que en esa pirámide nunca le pusieron la piedra de corona. ¿Por qué? La piedra de corona aún tiene que venir. Los siete escalones en la pirámide. Un día estudiaremos eso y me gustaría mostrarles cómo en realidad va perfectamente con la escritura. Amén. 59. Y ahora, si ustedes se fijan en su billete americano de $1, en esa gran piedra de corona hay un ojo. Dice el gran sello. Va a venir. Y fíjense en esas piedras. ¿Ha estado alguna vez alguien de aquí en las pirámides en Egipto? Pues, si se fijan, allá hay manos alzadas, allá atrás. Muy bien. Esas piedras están puestas allí tan perfectamente. Y esa cima, en donde está esa como cúpula en la cima de ella, cuando esa piedra venga, será como un gran diamante acoplándose allí con ella, perfectamente. Ahora, esa piedra no se acoplaría allá abajo, en ese fundamento de abajo, ni tampoco se acoplaría en el segundo fundamento, en el tercer fundamento. Solamente se acoplará en el fundamento de arriba, cuando el edificio entero se haya acoplado a la piedra. Y Jesús no puede venir hasta que la iglesia, un cuerpo de creyentes y el ministerio que él una vez dejó, tendrá que ser el mismo como lo fue en aquel entonces. Y entonces eso trae. Ellos sin nosotros no son perfeccionados, dijo Pablo, Hebreos 11. Sin nosotros ellos no pueden ser perfeccionados. Ellos deben tener este ministerio para levantar a los luteranos, wesleyanos y todos aquellos en sus edades. Cuando eso venga, cuando esa parte de la donde se juntaron las águilas, así como es el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. Era la pregunta. Oh, ese perfecto. Yo espero que eso haya contestado la pregunta. Amén. Párrafo 60 por último. Ahora, hermano Branham, ¿puede Satanás usar el don de lenguas o profecía en una persona que tiene el Espíritu Santo? Esta es una buena. ¿No es así? Sí, señor. Sí, debe de vigilarse muy, muy cerca. Si ustedes se fijan en 1 Corintios 14, 29, para ustedes que quieran anotarlo, ven, la persona que escribió esta no firmó su nombre, solo dijeron, Dios le bendiga. Ven, en 1 Corintios 14, 29, nos damos cuenta que cualquier don en la iglesia debe de ser juzgado primero. Ven, ustedes deben de vigilar porque los espíritus malos se meten. Porque recuerden, la lluvia cae sobre justos e injustos. La misma lluvia que fue enviada para madurar el trigo también madura a la mala hierba, la misma agua. ¿Cuántos saben eso? Ahora, entonces eso debería de aclararles la simiente de la serpiente, de cómo vino este hijo. Estoy tratando de sacarle de aquí para contestarla antes de que mi tiempo se termine, pero no puedo encontrarla. De cómo ese hijo era de la simiente de la serpiente, ¿ven? Dios tiene una ley. Ahora, en esta ley del espíritu de vida, ustedes tienen que vigilar, porque Satanás se mete. Y Pablo, cuando algo es revelado a alguien, tenía que ser juzgado por dos o tres jueces, por lo menos, antes de que pudiera ser contado delante de la iglesia. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos compartiendo
la palabra de Dios, este es los mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje, preguntas y respuestas número 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafo 61 al 70. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos libros. Preguntas y respuestas del año 6408-23C. Número 2, párrafo 61. Ahora, también aquí yo pudiera decir cierto, yo veo mi... Yo no creo que mi hermano esté aquí esta noche, pero alguien se burló de alguien que se fue del tabernáculo y se fue a la iglesia del hermano Junior Jackson, tomándola como iglesia. Dijo, se fueron con los pájaros muertos. ¿No les da vergüenza hacer un comentario como ese? Quien quiera que usted sea, si usted es mi hijo en Cristo aquí, me avergüenzo de usted. No haga una cosa como esa. Junior Jackson es mi hermano. Don Rudel es mi hermano. Pues la razón de eso es porque cuando yo establecí la iglesia aquí en un cierto orden, cuando regresé para ver si podía obtener la manifestación de los dones, la mitad de ellos se fueron. Que cuando uno empezaba a hablar o a predicar o algo, estaba llegando a un punto que uno ya casi no podía predicar sin que alguien hablara en lenguas, que alguien interpretara, que alguien diera la interpretación, y la mitad de eso ni siquiera se cumplía. Párrafo 62. Ahora, yo creo que en hablar en lenguas, yo creo en hablar en lenguas, yo creo en la interpretación, pero debe ser algo directamente a la iglesia. No, el Señor viene pronto o algo, lo cual está bien, pero no uséis vanas repeticiones, dijo Jesús, como los gentiles. Debe de ser algo, vaya y dígale al hermano fulano de tal, de una cierta cosa que él hizo y a traer. Dile al hermano, hermana fulana de tal, cuando ella hizo una cierta cosa ya el otro día, ella transgredió las leyes de su esposo, el voto para su esposo. A menos que ella enmiende esto, esto, el Espíritu Santo la va a eliminar. Allí tienen ustedes, así dice el Señor. Entonces traigan ese pecado. Eso es cuando tengamos una iglesia como la que había cuando Ananías y Zafira entraron. Entonces tendremos una iglesia que se pare firme. Oh, usted dice, hermano Brano, a un hombre, yo le dije eso. Él dijo, pues ustedes nos ponen mucho en aprietos. Yo dije, no estoy yo en aprietos allá arriba con extraños que nunca he visto en mi vida, pero yo tengo fe y confianza en mi Dios, quien me envió a hacer esto, y nunca ni una sola vez ha estado errado, ni nunca lo va a estar mientras sea Dios. Correcto. Párrafo 63. No hablando en lenguas y cosas como esas. Yo creo que esas lenguas y gente que tienen esos dones, si ellos son realmente cristianos genuinos e interesados en eso, ellos se reunirán porque darán sus lenguas e interpretaciones y verán qué pueden hacer ellos para ayudar al reino de Dios. Ellos tienen un ministerio propio, pero no pertenecen aquí en medio de la audiencia en donde se lidia con los pecadores y demás. La Biblia dice, ellos dirán que sois indoctos. Algunas veces son tan irreverentes con eso y demás, no nuestro grupo, pero yo los dejé que siguieran por un tiempo. Yo dije, vigílenlo, párrafo 64. Ahora, yo les dije a los hermanos, hay testigos aquí que saben esto. Yo dije, dejen eso en paz. Después de un tiempo, nos daremos cuenta si es de Dios o no. Si no puede soportar castigo, entonces es un hijo bastardo. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Y cuando el castigo vino, ¿qué sucedió? Les dije que eso hace un tiempo. Ven, pregúntenle aquí al pastor. Él dijo,
qué esto y de aquello. Yo dije, déjelo en paz, son bebés, no podemos juzgarlo. Pero observen cuando realmente llegue al punto de sujetarse a la palabra. Ahora, el hermano Junior Jackson tenía derecho de no estar de acuerdo con eso. Él quiere que su iglesia, toda la gente quiere hablar en lenguas y cosas en la audiencia. Ese es problema del hermano Junior. Eso depende de él. Pero Junior Jackson cree este mensaje, igual que él, cualquiera del resto de nosotros. Él es uno de nosotros. Y el ir allá no es ser un pájaro muerto. Junior Jackson es un hombre de Dios a quien yo amo con todo mi corazón. Y él no está aquí esta noche, así que puedo realmente expresarme de la manera que quiero. Párrafo 65. Y don Rudolph, yo no creo en don está aquí esta noche, porque ellos tienen su propia iglesia. Pero sí veo a cada persona que viene a este tabernáculo salir de e irse con don Rudel, o el hermano J.T. Parnell, o el hermano cualquiera de estos hermanos, aquí que son nuestros hermanos y conciudadanos del reino. Yo estaría tan feliz que no sabría qué hacer. Yo diría, Señor, llena esta este otra vez, vaciémoslo y llenemos otro. Y me encantaría ver a esos muchachos. Ellos son mis hijos. Ahora, J.T. o cualquiera del resto de ellos no tienen que creer de la misma manera que yo. Ellos no tienen que hacer eso. Como yo les dije a ustedes esta mañana, yo ni siquiera estoy de acuerdo con mi esposa, o ella no está de acuerdo conmigo. ¿Qué si me siento a la mesa a comer y a Junior le tocó pastel de manzana y a mí me tocó pastel de cereza? Hermano, ambos estamos comiendo pastel. En eso estaríamos de acuerdo, pero y ambos predicamos el mismo evangelio, la disciplina de su iglesia. Párrafo 66. Ustedes saben, Pedro y Pablo tenían diferencias, no en sus doctrinas, sino en la manera en que Pedro se estaba comportando. Ellos tenían una pequeña diferencia en eso, pero eso nunca los separó. Ellos eran hermanos, seguro. Nosotros vamos a tener diferencias, no diferencias. Yo no estoy de acuerdo con las asambleas de Dios. Yo no estoy de acuerdo con sus sistemas, pero hay muchos hombres de las asambleas de Dios que son preciosos hermanos. Yo no estoy de acuerdo con los de la doctrina unitaria, pero hay muchos de esos hombres que son preciosos hombres. Yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con los bautistas, con los presbiterianos y con sus sistemas, pero allí hay cristianos genuinos. Párrafo 67. De una manera u otra, esta tarde recogí un telegrama. Lo perdí. Un hermano, un predicador bautista, dijo que él había estado buscando por mucho tiempo ir a un lugar, llegar a un lugar en donde el hombre respetara a Dios. Allí, en vez de respetarse el uno al otro. Y un precioso hermano que viene a esta iglesia le dijo, lo voy a llevar a tal lugar. Él estaba ansioso de llegar aquí. Un bautista, ven ustedes, están dispersos por todas partes. Yo no estaría de acuerdo con su sistema, pero verdaderamente amo a la persona. Así que no diga eso acerca de los hermanos. Ahora, aquí, estos dones deben de ser vigilados. Ningún don tiene que vigilarlo. Satanás puede imitar cualquier don. Miren a estos bicles. Ahora van a imitar sanidad divina. Inmundos, sucios, podridos, nacidos del infierno. Ven, muy bien. Párrafo 68. Fue Daniel el cuarto hombre en el horno ardiente porque él era el profeta de esa edad. No, era Jesús el cuarto hombre. Él era como el Hijo de Dios. Yo no pienso que era el profeta, porque él estaba en el pozo de los leones. Pero yo no creería que Daniel estaba en el horno ardiente. Yo difícilmente ahora. Usted pudiera tener la razón, pero esa es solo mi opinión. Párrafo 69. Hermano Abraham,
en Génesis 6, el versículo 12, dijo, Dios dijo que toda carne había corrompido su camino. Tiene esto relación con el divorcio, y casamiento. Si es así, ¿no se refirió Jesús a la misma cosa cuando él dijo que como fue en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre sea manifestado en San Mateo 24, versículos 38 y 39, párrafo 70. Hermano Abraham, ¿habrán nacimientos de niños durante el mil años del reino de Cristo aquí en la tierra? ¿O habrá alguna señal en la tierra, algún pecado? Perdóneme, en la tierra durante ese tiempo, y habrá gente en la tierra en forma corporal durante ese tiempo. Trataré de solamente pasar por ella rápidamente. Ahora, en Génesis, en el capítulo 6, versículo 12, Dios dijo que toda carne se había corrompido. Si eso fue matrimonio y divorcio y todo lo demás, la Biblia dice, como fue en los días de Noé, como se casaban y se daban en casamiento, y demás de esa manera. Esa es una de las señales del tiempo del fin. Solo una de las señales. Ahora, si eso es todo lo que el mundo estuviera haciendo, yo no pudiera llamarlo la evidencia del tiempo del fin, como no pudiera llamar el hablar en lenguas la evidencia del Espíritu Santo. Es verdad que debe venir un tiempo en que el matrimonio y divorcio sea así como lo fue en los días de Noé, pero hay tantas otras cosas que van con eso. Es solamente una de las señales. Párrafo 31, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Seguimos compartiendo la lectura de esta tarde. Mensaje, preguntas y respuestas, parte 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 77. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, preguntas y respuestas. Parte 2, párrafo 71. Y el hablar en lengua es una de las señales del Espíritu Santo, pero no una señal infalible del Espíritu Santo, no más que la de mujeres y hombres casándose y divorciándose y casándose otra vez. Eso no sería la única señal. Si esa es la única que hubiera, yo no pudiera llamarlo eso. ¿Ven? Otras cosas tienen que ir con el hablar en lengua o cualquier otra don para hacerlo de Dios. Ahora, ¿van a nacer niños durante los 1000 años del reino de milenial? Esa es la pregunta en mi mente de la que les dije el otro día. Yo no sé, parece muy posible que pudiera ser, parece muy posible que no pudiera ser. Voy a ser lo más sincero posible con ustedes. Yo no sé hasta estos momentos, si Dios lo revela alguna vez, yo les diré a ustedes, pero esperen, tiene que venir de Dios. Ustedes son mis hijos. Yo no les diría a ustedes, yo no sé si va a venir o si no va a venir. Yo no puedo decir. 72. ¿Habrá pecado en la tierra durante ese tiempo? No habrá pecado en la tierra. Satanás está encadenado. ¿Y habrá gente en la tierra en forma corporal durante ese tiempo? Sí, Señor. Tendremos nuestro cuerpo glorificado aquí en la tierra, comiendo, bebiendo, construyendo casas, viviendo así como lo hacemos ahora, por 1000 años. Esa es la luna de miel de la novia y el novio. 73. Hermano Branham, ¿qué quiso decir Jesús en Mateo 12, versículo 32, donde Jesús dijo, cualquiera que dijera una palabra contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el verdadero? Por favor, explíqueme esto. Versículo de la Escritura. Gracias. Tiene el nombre del hombre. Él es un ministro. Muy bien. Hermano, usted es un teólogo. Yo no. Pero me gustaría decir esto, que Jesús dijo, cualquiera que hablara contra el Espíritu Santo no le será perdonado. En otras palabras, para ponerlo con el resto de la Escritura, todo pecado será perdonado a los hombres, pero el blasfemar al Espíritu Santo no le será perdonado. Blasfemar al Espíritu es burlarse de él, hablar de él, ridiculizarlo al hacer algo como eso. Es cuando usted cruza la línea entre el bien y el mal. 74. Ahora, si usted ve al Espíritu Santo, por ejemplo,
que si el Espíritu Santo descendiera aquí, discerniera así como lo hace, y que si eso fuera el Espíritu Santo, y usted no creyera que lo era, y usted saliera y se burlara de eso y hablara acerca de eso, a mí no me importa que haga usted alguna vez, usted está acabado. Usted no puede hacerlo. Eso prueba allí mismo que usted no es de Dios, porque la simiente de Dios permanece en el hombre y él no puede pecar. ¿Y qué es pecado? Incredulidad. Cuando él ve la palabra manifestada, él la creerá y él solo puede. ¿Ven? Solo hay un pecado, solo un pecado. ¿Cuántos saben eso? Eso es incredulidad. Correcto. Cometer adulterio no es un pecado. Fumar cigarrillo, decir mentiras, maldecir, eso no es pecado. Eso son atributos de la incredulidad. Usted lo hace porque no es un creyente. Correcto. Así que ve, solo hay un pecado y eso es incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. No importa lo que él haga o diga, para empezar, él ha sido condenado. Muy bien. 75. Hermano Branja, es incorrecto para una joven soltera, no digo que cortar su cabello, me imagino que es una mujer. Sí, sí, es incorrecto para cualquier mujer el cortarse su cabello. Esa solo es una pregunta cortita. ¿Les está dando sueño? Pues nos daremos prisa tanto como nos sea posible. Estaba tratando todo lo posible de llegar a la de la simiente de la serpiente. Ore por nuestro hijo en esa. Es una petición de oración. Solo tome estas y me di prisa. 76. Hermana Branja, ¿se les permite a las mujeres trabajar en asuntos públicos cuando ellas tienen un esposo y niños saludables? ¿Qué usted haciendo estas preguntas por alguien más? Pues yo no sé acerca de eso. Yo no puedo decir, pero yo solamente tengo este sentido. Permítanme decir esto. Yo creo que si yo fuera una mujer y supiera que mi esposo está saludable y tiene un buen trabajo, está trabajando, yo creo que sería un gran placer para mí el quedarme en casa, cuidar de mis hijos, criarlos y amar al Señor. Y si yo tuviera algo de tiempo entre mi lavar y cosas que yo iba a hacer, yo pienso que enseñaría a mis hijos cómo servir al Señor. 77. Ahora, si usted tuviera una deuda o algo que usted está tratando de ayudar a su esposo a pagar, o algo que usted tiene que hacer, pues yo pienso que está bien si usted tratara de ayudarlo. Y usted viva como una dama, y pienso que es duro. Ningún hombre que tiene buen entendimiento quiere que su esposa entre en un grupo en donde hay un grupo de hombres vulgares y sucios, cosas como esas. Pero si la mujer tiene que entrar en eso, yo creo que su esposo debería de saber que ella es una cristiana genuina en quien se puede confiar, una mujer digna de confianza. Pero ahora, el decir que ella no debería de trabajar, yo no sé. ¿Ve? No hay escritura que respaldar eso. Yo solo estoy dando esa opinión, pero yo pienso que si una mujer quiere trabajar y ella quiere trabajar, Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de agosto del año 1964. En los párrafos 78, para continuar, dice: ahora, yo ciertamente estoy en contra de que las mujeres trabajen en estas oficinas en donde todos estos hombres de negocios, ellos bromean. Dicen chistes sucios. Y una mujer buena y pura sentada allí. Y todas estas cosas obscenas y sucias que se dicen alrededor de esa manera. Yo estoy en contra de eso. Yo pienso que ustedes deberían de salirse de entre tal cosa como esa. Pero ahora, si una mujer puede sostenerse la misma como una verdadera dama y tratando de ayudar a su esposo a hacer algo para cumplir alguna ropa para que sus hijos vayan a la escuela o para pagar una cuenta o algo como eso, y ella quiere trabajar hasta que se pague. Ahora, esto no es del Señor, porque yo no tengo escritura para esto. Yo solamente estoy diciendo que eso sería mi opinión.
Pero de otra manera, yo no estaría de acuerdo solamente porque ella quiere trabajar para andar por ahí y tener más dinero para gastar, andar por ahí e ir a cantinas o tomar, fumar y divertirse. Yo no pienso que ella debería de hacerlo. Yo pienso que ella debería quedarse en casa, tratar de ser una dama y cuidar de su casa. 79. Si Jesús en un segundo, no, si Jesús, si uno está en un segundo matrimonio en donde ambas personas están divorciadas, la arrepentimiento. ¿Es suficiente arrepentimiento o tiene uno que terminar, o tiene uno que terminar su relación matrimonial para estar correctamente? Sí, si uno está en un segundo matrimonio en donde ambas personas están divorciadas, yo pienso que ya contesté esa, ven, sí, ya contesté esa, en donde ambas personas están, yo quisiera que no tuviéramos que decir estas cosas, hermanos. Yo tengo amigos sentados aquí mismo, aquí en esta audiencia que yo conozco, casi me mata el decir eso, pero yo tengo que decirlo, ven, y el mundo está en una condición tan corrupta. Alguna pobre mujercita comete un error y se casa con algún alcohólico y se vuelven de esa manera. O algún pobre hombre que se casa con alguna mujer de la calle y no lo sabe y luego puede ligado a esa mujer u hombre mientras vivan. Esa es una cosa horrible. El matrimonio es una cosa sagrada. Muchas veces jóvenes pecadores corren y hacen esas cosas y luego se preguntan de qué se trata. Yo creo que si el Señor me permite explicar este matrimonio y divorcio de la manera que debería de ser, yo creo que aclararía mucho de eso. Es todo. Párrafo 80. Vemos, ¿por qué no podemos vender nuestra casa? Gracias. Nosotros, PS, nosotros hemos orado y ayunado y para venderla y todavía no hay resultado. Bueno, hermana o hermano, no firman sus nombres, pero quien quiera que sea. Ahora, si ustedes están tratando de vender su propiedad y han hecho lo que ustedes quieren venderle y probablemente comprar algo más o lo que ustedes quieran hacer, yo no lo sé. Si el objetivo de ustedes está correcto, ustedes están tratando de comprar una casa. Si ustedes tienen niños o algo así, ustedes quieren darles una casa mejor o algo. Yo no sé de qué se trata, pero yo diría esto. Si ustedes están tratando de venderla y están ayunando y tratando de venderla, entonces encomiéndeselo al Señor y olvídense de eso, ven, porque pudiera ser que Dios, ustedes pudieran cambiarse a alguna otra parte y quizás no estuviera bien, ven. Si ustedes son cristianos y confían en el Señor, porque ustedes de seguro lo son o no, estarían ayunando y orando, ven. Así que yo solamente lo encomendaría al Señor. Digan, ahora, Señor, cuando sea tu tiempo para que nosotros la vendamos, tú enviarás un comprador. Entonces, ha sido encomendado al Señor. Quiten sus manos de eso y sigan adelante. Yo creo que eso dará resultado. Me estoy apurando porque se me está terminando el tiempo. Párrafo 81. Hermano Branham, ¿es incorrecto para una mujer el rizar su cabello? Yo ya hablé sobre eso, seguro. No me importa, adelante. Solamente manténganlo largo. Ven, yo sé que ustedes están... Yo no lo dije para ser chistoso con ustedes, las muchachas. Ven, soy sincero. Usted quiere saber y usted me está preguntando, ¿usted tiene confianza en mí o usted no me hubiera preguntado eso? Ahora, yo tengo confianza en usted, hermana, que lo que yo le diga a usted, yo quiero que lo hará. Yo no puedo respaldar eso con la escritura. Si usted quiere, si usted no tiene cabello rizado bonito y usted es una mujer, usted quiere verse bonita para su esposo, para su novio o algo así. Yo no puedo decir acerca de rizar su cabello o cómo le llaman ellos, teñirlo o algo. Yo no tengo nada que decir acerca de eso. Eso depende de usted. ¿Ve usted? Usted solo... Entre ustedes, solo pregúntele al Señor qué hacer. Él le dirá eso, porque yo estoy tratando de explicar las cosas por medio de la Escritura. Ve. Párrafo 82. Por favor, explique 1 Corintios 13, 8 al 12.
Ahora que la palabra perfecta ha sido restaurada a la iglesia, ¿se cumplirán ya estos versículos? Ahora, yo pienso que acabo de explicar eso. No lo hice. Y cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, e hiciera todas estas cosas aquí, pero cuando venga lo perfecto, ahora, ¿hay algo perfecto fuera de Dios? No, Señor, es Dios el perfecto. En el principio era la congregación, dice el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra todavía es Dios. Ven, muy bien, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Párrafo 83. Hermano Branham, ¿es incorrecto hacerse un corte de pelo corto y plano en la parte superior? Me supongo que este es un hombre. Yo espero que sea. Pues algunas mujeres hacen eso, seguro. Iba en el autobús en una ocasión cuando era un guardabosques estatal aquí. Iba aquí. Yo estaba sentado allí. Y un hombre estaba hablando de esta manera. Tenía una gorra de soldador y yo estaba hablando con él. Y él estaba fumando un cigarrillo. Tenía unos lentes de soldador puestos arriba de esta manera. Era aquí, alrededor de Shreveport. Y yo estaba sentado así, platicando con ese hombre. Él dijo algo allí. Y todos empezamos a reírnos. Y yo le pegué una pierna. Y yo dije, vaya, ese fue realmente el colmo. ¿No es así? Y yo estaba sentado allí, así. Y la... Directamente una mujer que estaba sentada al otro lado dijo, oye Ruth, vas a ir a... Estaba vestida con unos overoles, era muy grande, fornida como un hombre, sentada allí, fumándose un cigarrillo y soplándolo hacia arriba por su nariz. Yo pensé que era un hombre. Algo cerca de que se le cayó una antorcha de acetileno. Él hizo algo. Le pegó a alguien en la cabeza y le tumbó la... ¿Cómo se llama? Y empezaron a reírse. Yo me reí también y le di una palmada en la pierna, pensando que era un hombre. Yo no sabía la diferencia. Uno no puede distinguirlas. Y la Biblia dice, cualquier mujer que se pone ropa de hombre es una abominación. Allí estamos. Párrafo 84 por último. No, hermano, si usted quiere un corte de pelo flop, déjeme decirle, usted nada más espere hasta que llegue a mi edad. Usted tendrá uno, así que está bien. Yo no quise decirlo de esa manera. Amigo, Dios lo bendiga. Si usted cree que el hermano Branham le dice la verdad, yo no pienso que Dios dice algo acerca del hombre. Él está amparado con tal de que él se corte su cabello. Si él deja su cabello crecer a largo como una mujer, la Biblia dice que es una vergüenza para un hombre el hacer eso. Pero ahora, si usted, mientras usted tenga su cabello y usted sea un muchachito, y yo sé que he dicho mucho al respecto, y usted es riquis, con este corte de pelo flow, y de esa manera, y cosas como esas, pero yo solamente digo eso, ¿ve? Yo no pienso que a Dios le importe cómo un hombre se corte su cabello con tal de que él se le corte, porque su cabeza es Dios. Pero la cabeza de una mujer es un hombre, por lo tanto, ella debe. Y si ella se corta su cabello, ella deshonra su cabeza. Luego una mujer deshonrosa debería de ser divorciada y repudiada. ¿Es correcto eso? Así que si una mujer se corta su cabello, ella tiene su esposo, tiene absolutamente el derecho bíblico de dejarla por vivir mal, como una persona deshonrosa. ¿Cuántos saben que es la verdad? Eso es lo que la Biblia dice, porque ella deshonra a su cabeza. Con ninguna mujer deshonrosa se debería de vivir. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos compartiendo y lecturando este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas número 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Margarita, en los párrafos 85 al 91. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas 2 del año 64-08-23. Párrafo 85. Hermano Abraham, cuando Isaías habló a las hijas de Sion, habló de las hijas de Sion acerca de las bolsas de rizar el cabello y cabeza rapada en lugar de las composturas del cabello,
en lugar de aplicarle a eso hoy o a la antigua Biblia, no está en efecto como algunos dicen. La antigua Biblia siempre está en efecto. Y cada palabra de Dios dice, está en efecto. Sí, señor. La única cosa que pasa de la nueva Biblia a la antigua Biblia no es que está magnificada. Perdón. La única cosa que pasa de la nueva Biblia a la antigua Biblia es que está magnificada. Jesús dijo, oíste que dijeron, no cometeréis adulterio. Usted tenía que estar en el acto, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuán grandes y sobresalientes cosas son estas? Ahora tengo que terminar, amigo. Está siendo un poquito tarde. Ahora, esta es muy larga. Veamos si puedo tomar algo más. Veamos. Párrafo 86. Hermano Abraham, ¿cómo debería usar las mujeres o hermanos su cabello? Otra vez, de cualquier manera que usted quiera. Primera de Timoteo 2:9. Ve, que las mujeres se atavían con ropa decorosa. Yo quiero usar el mío de una manera que agrade a Dios. Dios la bendiga, querida hermana. Gracias. Que Dios la bendiga, lo bendiga. Ore por nosotros y la persona firmó su nombre. Seguro, hermana Charo. Dios la bendiga. Úselo largo, así como es de largo, mi hermana. Es una niñita. Dios la bendiga, cariño. Está bien, hágalo usted. Párrafo 87. Después de que la novia sea raptada, ¿se salvará alguna de las vírgenes insensatas o todas ellas se perderán? No, ve, todo habrá terminado para la iglesia gentil cuando la novia sea levantada de la tierra. El Espíritu de Dios se va de la tierra. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo todavía. El que es santo todavía. En otras palabras, el santuario se llena de humo, en donde el abogado se pone de pie para defender el caso. Cristo deja el santuario, su día de mediación ha terminado. El rapto acontece. Él sale del santuario, va y toma el libro de redención y reclama todo lo que él redimió. Ya no hay obra de mediación. ¿Cuántos entienden eso? Lo dije en uno de los sellos, los sellos. Creo que fue que Cristo sale para reclamar su obra mediadora. Párrafo 88, ahora, esperen un momento, ¿se salvará la Virgen insensata? No, lo que sucede a ella, sucede ahora. Después de ese tiempo, ella está en un estado ahora. Ella tendrá que pasar por el periodo de la tribulación. Y la razón de eso es porque ella ha rechazado la expiación en su plenitud. Ella es una creyente por profesión, pero ella tendrá que pasar por el periodo de la tribulación. La Biblia dice, y el resto de ellos, el dragón arrojó agua de su boca para ir y hacer guerra. ¿Y qué hora es esa? Nunca ha habido un tiempo en la historia en donde las iglesias nominales se han vuelto tan hambrientas para encontrar el bautismo del Espíritu Santo. Yo les predico a los hombres cristianos de negocios. Constantemente hay presbiterianos, luteranos, católicos y todos bautistas por centenares. Iglesias de Cristo, nazarenos, peregrinos de santidad, adventistas del séptimo día. Cada uno de ellos reuniéndose tratando de encontrar. ¿Ve? Párrafo 89. Ahora, esta es una cosa impresionante. Por favor, no la tomen como una doctrina. Pero entienden ustedes lo que las escrituras dicen que sucedía cuando eso aconteciera. El tiempo terminó. Pues fíjense, habían 7 vírgenes o 10 vírgenes que salieron a encontrarle al esposo. Y la mitad de ellas tenía aceite en su lámpara. La mitad de ellas no tenía. Esa es la parte del cuerpo que está muerta. Y la parte que está viva. Las 5 prudentes, cuando ellas, el clamor vino, he aquí el esposo, todas ellas arreglaron, despertaron y arreglaron sus lámparas para entrar en la cena de la boda. Pero cuando la virgen insensata dijo, danos de vuestro aceite,
nuestras lámparas se apagan. Ven, dadnos de vuestro aceite. Ellas dijeron, no, apenas tenemos suficiente para nosotras mismas. Vayan a comprar. Y mientras ellas iban a comprar, el esposo vino. Párrafo 90. Cuando la proclamación salió, el decreto, el esposo viene. Todos quisieron alistarse rápidamente. ¿No es esa la hora en que la escritura está en la pared? Oh, queremos el bautismo del Espíritu Santo. Queremos esto, aquello y lo otro. Pero mientras ellas iban a comprarlo, el esposo vino. Las prudentes entraron y ellas fueron dejadas afuera en donde será el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Tengo aquí preguntas hermosas que van con eso. ¿Quién era el hombre vestido que entró, que no tenía puesto el vestido de boda? Y todas esas preguntas que encajan con esa. Párrafo 91, hermano. Dios les bendiga. Oh, ok, hermano, disculpe. Párrafo 91. ¿Debería una persona pagar diezmo a un individuo o debería un cristiano trabajar? Claro que debería. Él es el hombre que trabajará, el cristiano. Pagar diezmo a un individuo. Eso depende de quién sea el individuo. ¿Ven? Eso es correcto. En Hebreos 7, la primera vez que se habló acerca de los diezmos, en una manera que nosotros... Esperen un momento, yo creo. La pregunta número 2. Para el hermano... Para el hermano decía... Dos preguntas para el hermano Abraham. Cuando en Hebreos, en el capítulo 7, cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes, se encontró con Melquisedec. Él pagó a él un diezmo. Ese era Melquisedec, el rey de Salem, el cual... Es el reino de paz. Es el rey de paz. Y el rey de justicia, quien no era nadie más que Dios mismo. ¿Ven? Pero cuando usted paga diezmo, realmente donde usted recibe su alimento, es a donde usted debe diezmos. Trae todos vuestros diezmos a mi alfolí, dice Jehová. Eso es correcto eso. Y probadme. Ahora en esto dice Dios, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición de que ustedes no tendrán suficiente espacio para recibirla. Yo reto a cualquier hombre o mujer que no paga sus diezmos que acepte eso. Párrafo 92. Que nos bendiga. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura. Recordando una vez más. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 2, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 92 al 96. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas, parte 2, párrafo 92. Yo pudiera estar parado aquí hasta mañana, diciéndoles lo que sucedió cuando yo vi eso y la condición en la que yo estaba. Pero lo más fielmente que podía, yo pagué diezmos. Y cuando yo tomaba mi propio dinero de aquí, de la iglesia o de mis campañas, yo tomaba más y yo daba una décima parte. Luego se lo daba a ministros. Y daba el resto de él a ministros. Luego, cuando no podía hacer eso, entonces lo que hice, guardé 10% y le di a Dios el 90%. Y luego, cuando la ley me dijo que no podía hacer eso, iba a tener que tomar. Y si lo hacía, todo iba a ser cargado en la cuenta de eso. Luego tuve que tomar y pasarlo a misiones extranjeras. Y demás, y luego solo tomar un salario de eso de $100 por semana, y yo pago mis diezmos de eso. Sí, señor, yo creo en pagar diezmos. Es una de las bendiciones de Dios que ha sido probado que es una bendición. Usted dice, eso es del Antiguo Testamento. Es del Nuevo Testamento también, sí, señor.
querido hermano Branham, si un bebé nace de un fuera del matrimonio, ¿puede este niño ser salvo alguna vez o irse en el rapto? ¿Salvo? Seguro. Yo creo que el niño pudiera ser. El niño no puede remediar lo que se ha hecho. Eso es verdad, pero yo, con respecto a irse en el rapto, salvo, yo pudiera decir sí, pero irse en el rapto es una simiente predestinada, la que se va en el rapto. Y yo no puedo creer que del adulterio salga una simiente predestinada. ¿Entienden ustedes? ¿Ven? Yo creo que la persona puede, el bebé puede ser salvo. No tiene sus propios derechos. Es un acto horrible y cosas. Pero ahora, en el Antiguo Testamento, cuando un bebé nacía siendo un hijo bastardo, no podía ni siquiera entrar en la congregación del Señor por 10 generaciones, 400 y algo de años. Esa maldición era tan grave. Solo piensen en eso. Un bebé inocente, su tatara, 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 nieto. Solo piensen, los tatara, 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 10 tataranietos del bebé no podían ni siquiera entrar en la congregación de Dios, ¿correcto? Pero, ¿ven ustedes? No había nada allí lo suficientemente fuerte para perdonar ese pecado. La sangre del Antiguo Testamento no perdonó pecados, cubrió pecados, pero la sangre de Jesucristo lo divorcia. Ahora, eso es diferente. Cuando la sangre de Jesucristo entra, esa es la diferencia. 94. Hermano Branham, nosotros queremos estar tan cerca de su mensaje como sea posible. ¿Nos cambiamos para Arizona o para Jeffersonville? Usted mismo escoja a cualquiera. Yo en verdad los amo. A mí no me importa a dónde vayan o qué hagan, pero ahora, como consejo, yo creo que yo me vendría a Jeffersonville. Si ustedes de todas maneras se van a mover, yo me vendría a Jet. Yo creo que estoy aquí más de lo que estoy en Arizona. Está bien. 95. Hermano Branham, ¿es muy tarde ya para predicarle a pecadores? No, no. No tenga eso en su mente, hermano. Continúa edificando en la casa. Continúa haciendo todo lo que usted pueda. Solo siga adelante hasta que usted sea llamado para irse, ¿ve? 96. Pregunta número 2. ¿Deberían los salvos separarse de los pecadores para adorar? ¿Deberían los salvos separarse de los pecadores para adorar? Yo no sé exactamente lo que usted quiere decir con eso. Si usted quiere decir pecadores como los que están afuera en el... Usted adora a Dios en donde quiera. Pero yo pienso que si lo hacemos, ¿cómo vamos a tener una iglesia? Porque los pecadores vienen a la iglesia y se sientan al lado de los cristianos. Nunca se separen ustedes de nada, excepto del pecado, no del pecador. Tráigan al pecador si pueden. Pero no sean participantes de su pecado. 97. ¿Debería una esposa salva negarse a su esposo si él es un pecador? No, señor. Ese es su esposo. ¿Usted lo alejaría a él más lejos de Dios que nunca al hacer eso? ¿Ve? Eso es correcto. Hermano, hermana, usted se casó con él. Él es suyo. Y usted es de él. 98. Hermano Branham, ¿cuál es el significado de una anulación? ¿Están las personas libres para casarse? ¿O es esto solo otra palabra para divorcio? Me gustaría tener alguna información sobre esto. Seguro que están casados. Mientras ellos tomen ese voto, están casados. Así como un muchacho, si un muchacho le promete de buena fe a una muchacha casarse con ella,
él está obligado a esa muchacha. Es como si estuviera casado con ella. La única cosa que la ley hace es darle un acta de derechos para evitar que sean esposo y esposas solo por vivir juntos. Pero cuando un hombre le dice a una mujer, me casaré contigo, querida, te tomaré como mi esposa, ¿me tomarás? Él está casado. Su voto es sagrado. Eso es lo que lo casa a usted de todas maneras. No hay predicador que lo pueda casar a usted. Ningún magistrado, ni nadie más. Es su propio voto, voto a Dios, y a este hombre. Cuando usted promete, usted está casada. 99. Fíjese usted, dice, hermano Branham, ¿es eso? Usted dijo que solo contestaría eso por medio de la Biblia. ¿Quieren ustedes el respaldo bíblico sobre eso? Levanten sus manos si lo quieren. Ahora tenemos como 6 u 8 minutos. Muy bien. José, su marido, como era justo, su marido desposado, siendo llamado ya su marido. José, su marido, como era justo, estaba dispuesto a dejarla secretamente de esta manera, pero antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿ven? Y el ángel del Señor le apareció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer. Ya estaban casados. Él ya le había prometido a ella. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 2. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos permitido llegar ante tu presencia. Esto es la lectura, tu Santo Espíritu, una palabra, oh Padre amado, comida especial de águilas, que en este último tiempo tú enviaste, Señor, un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, como 7 veces, como dice Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento, como el agua cubre todo el mar. Esa es tu palabra, rodeando todo el mundo, Padre amado, cubriendo toda la tierra, encima de tanta inmundicia que está en este mundo, pero tu palabra está sobre todo eso, Padre amado. Y solo una simiente predestinada, una manada pequeña, gente con percepción profética, estará captando, oh Padre amado, así como en cada tiempo, en cada mensajero que tú enviaste, lo han captado, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das de día a día, y si hay un día más, del día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. El ejército de las séptimas estrellas que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de las séptimas estrellas que el enemigo no ha podido arrasar. El enemigo ahí en el cielo, su mentira esparció. La tercera parte de estrellas, él pudo arrastrar. Pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. En la mentira del dragón, no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no
ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrastrar. Por las siete edades el dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado y a mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército. Gloria al Señor. De la séptima estrella que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar. Gloria al Señor. Gloria. El enemigo allí en el cielo su mentira esparció. La tercera parte de estrellas él pudo arrasar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas, que la mentira del dragón no las pudo arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades del dragón y sus ángeles con mentiras ha luchado, ya mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día Miguel tiene un gran ejército de la séptima estrella que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella que el enemigo no ha podido arrasar.